Aplauso para todos ustedes, mi gente hermosa, que están presentes en este lunes. Y también para Carlos Leal y su Fara Time, oiga. Gracias, compadre Mike, por la invitación. Chin, 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 chin. Nomás les dicen, oye, güey, una canción de opening y se les ocurre esa, ¿va? Sí, porque dicen, es que esa para abrir está con madre. Así abren su show. No, compadre, nada más. Qué bueno que no, porque. Aquí en zona del madre, nada más. Hombre, se les cae el pinche evento, güey. Ah, no es cierto. Gracias por estar aquí, gracias, compadre. Saben lo que los aprecio, lo que los admiro y principalmente porque no me cobran. Gracias. Ah, no es cierto. Tú sabes que no es así. Me cobro unas buenas. Con un pipiripao, compadre. Ay, yo soy el pipiripao. Pagado. Eso, compadre. Oiga, pero bueno. Gracias por estar aquí. Gracias también a todos ustedes que están aquí. Es un placer para nosotros recibirlos. Es un placer para nosotros abrirles las puertas, porque de no ser así, se quedarían allá afuera, ¿no? Entonces, como que tenemos que abrir las puertas, pero eso es importante, que vengan a disfrutar, que vengan a pasar un rato agradable lunes, porque de repente el domingo, pues no sé, algunos amanecieron eliminados o la chingada. ¿Qué? O sea, eliminados del Facebook de alguien. Ah, ¿qué? Ay, de volada. Ok, hay americanistas aquí, americanistas, acá de este lado. ¿Cómo te sientes, compadre? ¿Bien? ¿Todo bien? Mal, ¿te sientes mal? Por eso viniste a ver si alguien. ¿No te has conectado a Facebook ni nada? Ok, ahorita sí, conéctate, güey, para que seamos un poquito más en las redes, ¿verdad? No, compadre, pues bueno, el fútbol, mira, lo importante es que no nos ganchemos. Yo estoy totalmente seguro que después del clásico, ya sea el regio, el nacional, el tapatío, el clásico, no sé, vas tú a una hamburguesería del combo clásico, ese mero, o sea, todos esos clásicos, después del clásico, los jugadores van y se echan una y se echan una carnita asada y la chingada, y nosotros acá peleándonos, no ganamos absolutamente nada, así que la carrilla y que la chingada, pero yo los invito a que seamos buenos fanáticos y no enfermos de ¡Cállate, güey! ¡Nos van a agarrar madrazos aquí ahorita! Oye, enfermo tu chingada madre, así. La traigo, la cerveza la traigo desde el clásico, pendejo. Ahora no me la puedo ni tomar a gusto, igual decía. Pero bueno, hay raza que le vaya a las Chivas aquí, raza acá de este lado, bien poquitos, bueno, más que americanistas, eso sí. Raza que le vaya a los Rayados. Ok, está bien, qué bueno. ¡Ah, chinga, güey! Ya vamos en los Rayados y nos acaban de poner algo de. Ay, hijo de la chingada, no me pusiste algo del programa pasado, cabrón. Tiene delay. ¿Y dónde están los Tigres? ¡Son! ¡Ah, la raza! Oye. güey, no, ahí sí no, güey. Espérate, pues digo, que sea un buen partido de fútbol. Eso es lo principal. Que haya goles y que sea un buen espectáculo y que no haya violencia, porque eso la neta no está padre. Hay muchos niños ilusionados que van al estadio, la chica, mi papá me llevaba y la neta misma, a veces cuando yo estaba morrido, mi papá, no sé, yo tenía unos 9, 10 años y mi papá iba al estadio, nos llevaba a mis hermanos, bueno a mí primero porque mis hermanos estaban muy chiquillos cuando yo tenía 10 años y la neta que, oye, mi papá, no, mijo, aquí todo está muy tranquilo, tú serénate, la chinga, nada más íbamos entrando y de repente al equipo rival, ya te traigo tu chinga, y mi papá, ya te traigo, cabrón, ya te traigo tu chinga, mar. Pues no, que estaba muy tranquilo, papá, espérate.
Y luego mi papá chaparrito así, se ponía con unos pinches torotes y no te voy a cargar, cabronesio, no te voy a cargar. Le decía a mi papá, tranquilo, a veces hasta a mí me agarraba y conmigo le daba chingazo a los... Por eso quedó así. Y no te afectó, para nada, para nada. Oigan, pero bueno, ya no vamos a hablar de fútbol, no nos vamos a adentrar en el fútbol. Hoy hay un ambiente en el, pues en todo el programa de Zona Desmadre, hay un ambiente así como de Veracruz, así como jarocho, pues, ¿ok? Entonces vamos a irnos adentrando a ese ambiente y para eso a mí me gustaría bailarles un, ándale pues, a la bamba de este lado. ¿Usted allá de Veracruz? No, pero es la única canción jarocha que me... A mí me encanta cómo... ¿Hay otro de Veracruz acá de este lado? Ok, y... Ah, o sea... A ver, a lo mejor hay un chingo de raza de Veracruz. Hay muchos... ¡Jarochos! ¡Es el chingo! Eso los pone bien contentos, güey. Para la raza que no es de Veracruz, para meternos en contexto, cuando uno dice, jarocho, a huevo, ese pedo, güey. No mames, hijo. A veces los caballeros tienen erecciones y la chingada, a veces. De repente, güey. Mira, párate, güey. Un jarocho se va a parar así. ¿Qué? ¿Cómo son? Oigan, pero bueno. Ahí va un dato cultural, compadre, anota, a ver, por favor. Chico. Es que te iba a decir anote, pero... Ah, no. Es que me imaginé una nota. No, pero voy a sacar esa imagen de mi mente. Esa mente. Esa mente cochambrosa. Oye, dicen, a ver si los de Veracruz, dicen que los jarochos no son de todo Veracruz, no es cierto. Dicen que, por decir, los de Jalapa, jalapeños, son jalapeños. Y aunque se escuche mal, pero hay unos pinches chiles que hacen a toda madre. Salen ahí un chingo de chiles jalapeños. No, pero por decir, los del puerto, y que dicen que nada más los jarochos. Dicen, no me crean y no se van a poner a manifestarse. No, tranquilos, ¿ok? Dicen que los jarochos son exclusivamente de la cuenca de Papaloapan. ¿A qué me refiero yo? Ahí en la cuenca de Papaloapan, que creo que es un municipio o un ejido, no sé, que hace mucho tiempo, ahí usaban las jaras, ya ven lo de la lotería, ¿se acuerdan? Que, ay, que las jaras y las chicas. Mira, hay un chingo de, más que nada las señoras de que, ay, para eso sirven las jaras, yo siempre decía, eran como una X así con dos flechas. Esas son las jaras. Las jaras las usaban para cazar a los. Para pescar, más bien. ¡Fum! Y así, antes no era con sedal y la chica, es para huevones esa madre que el sedal. Ahí estás agarrando el pedo con el. No, antes ibas así, güey. Te topabas un mamut y con la pinche jara también les chingabas. Pero entonces ya se acaban y esas son las jaras. Y de ahí son los jarochos, o sea, hace los que usan las jaras. Jarochos, ¿ok? Dicen que no todo el puerto de Veracruz. La raza de Veracruz, ¿estoy más o menos en lo correcto o para usted todos los veracruzanos son jarochos? A ver, los de Veracruz, manifiéstense por favor, acá tenemos al historiador ahí de Veracruz, dígame. Va a decir, no, pues ya ni sé, güey, yo soy de las afueras de Veracruz, güey, a mí no me importa, yo soy de Alvarado y tú eres tu puta madre, güey. Es que los de Alvarado, eso es tu puta madre, cabrón. De 10 palabras, 9 son gruesos. Hijo de la ve, puta pendejo, ve, ¿cómo estás? Oye, te quieren preguntar cómo estás. Oye, pendejo, puto pendejo, ven la chingada, ¿cómo estás, güey? Óyeme, güey. Pues ya estoy medio alterado, cabrón, porque... Pero bueno, hace poco nos tocó ir al hermosísimo estado de Veracruz y me encanta cómo bailan, tienen un carisma impresionante, una sonrisa de oreja a oreja, el saco ese que parece que no le quitan el gancho, así que se lo ponen con todo y gancho y bailan más o menos ahí, compadre. Imagínate acá, imagínate acá, ahí donde entra la música, ¿no? Ahí. No, pero no ustedes, no ustedes. No, no.
Ya me cansé. Vamos a agarrar aire, ¿ok? Total, estaban dos jarochos en el puerto de Veracruz, que venían de la cuenca de Papaloapan al puerto. Sí, porque me estoy contradiciendo yo solo, ¿verdad? Y un jarocho ya tenía experiencia trabajando ahí y el otro acaba de empezar a trabajar ahí. Entonces lo estaba capacitando uno al otro. Entonces de repente le dice claramente, el jarocho que ya ha experimentado al otro que era practicante, en el puerto, en un muelle, ahí estaban. ¡Oye, cuñado! ¡Oye, cuñado! Oye, pero así se hablan aunque estén cerquita. ¡Oye, cuñado! ¡A la vez, te pa' allá, pendejo! ¡Voy pa' gente de Veracruz, cuñado! ¡Todos a querer que tenga lo que viene a Estados Unidos! ¡A la vez, el que te vende, que te pase la anglaurita, güey! ¡En el fin de mal costa! ¿Quedó claro? Dijo el otro. ¡Sí, sí! ¿Te lo repito? ¡No, no, no! Se fue el jarocho que tenía experiencia y el que no tenía experiencia se quedó. Iba a recibir un barco nada más, era muy fácil, pero este loco tenía otro compromiso y lo dejó a este practicante. Pues iba llegando el pinche barco precioso. Era una cosa hermosa, cabrón, un pinche barco así grande. Sí, vi dos, tres señores que voltearon a... Y han de haber pensado, como está la presa de la boca aquí cerquita, no sabe haber salido. ¡Ah, cabrón! No, pues tenía jodido el mofle. No entendí el pedo. Ah, por la señora que andaba zurrando acá a este lado. No, pues ya se pasó el pinche barco, cabrón, déjamelo aquí. Ya. ¡Eh! ¡Se pasó, cabrón! ¡Regrésamelo, güey! Ah, bueno. Y arriba venía el capitán del barco. Arriba venía el che, capitán con su así, su vestimenta de capitán, pues ni modo. Pues ni modo que futbolista yo, pendejo. Y le chifló y le gritó el jarocho. ¡Oye, tú! ¡Bájame el ancla, cabrón! Y el de arriba, como era gringo, no le entendía. ¿What? Que me paje el ancla, cuñado. Pájame el ancla. El ancla, güey. El de arriba, ¿what? Hasta seña le hacía. Pájame. El ancla. Pájame. El ancla. ¿What? Ah, qué la chinga. Iba llegando el otro jarocho. ¿Qué pajó, cuñado? ¿Ya que dejó el ancla? No, me, cabrón, este pendejo no entiende lo que le estoy diciendo, güey. No te va a entender, cabrón, porque Estados Unidos es gringo. Para que te entienda, tiene que decirle, ¿do you speak English? Con eso me entiende, seguro. ¡Oye, tú! ¿Do you speak English? El capitán, yeah. Pues pájame el ancla, pendejo. Pájame el ancla, cabrón. Un chiste bonito, está bonito, está bonito el chiste. Muchas gracias. Ay, güey, la chica. Y hay otro, así. Apenas se está yendo el barco. Se va a haber ofendido el capitán. Sanababish, la chica. Era gringo, pero veracruzanao. A veracruzanao. Gringo, pero. Sanababish. Ay, Sanababish. Total, ya con este, continuamos, porque total, había allá en Veracruz, pues un puesto de alfombras y fue una muchacha. Ah, aguántame, me mata la alfombra, me mata la alfombra. Y el que estaba atendiendo ahí era un grandote así, también de la costa, pero claro que yo te le meto las alfombras yo, la que quiera, mira, tenemos esta del tigre, esta de un tigre finalista. Y aquí venía un águila, pero ya se fue, ya no la tenemos aquí. ¿Qué? Que yo no estoy diciendo nada. Y total dice la muchacha. Oiga, pero es que a mí me gustó esa que está ahí. No, que esa no se vende. No, pero puedes tener un precio. Pues póngale precio, pues yo la pago. Ahorita gira puro billete de 20 para que se note el bulto ahorita. No, pero es que esa no se vende. No, ¿cómo que no se vende? Pues esa me gustó. Dijo, bueno, mire, tiene un solo precio, le dijo el jarocho.
Esa la puede llevar si me aguanta un palito arriba de la alfombra. ¿Cómo? Sí, o sea que ponemos la alfombra en el piso, me aventamos un palito y si me lo aguanta, ojo, no le he terminado de decir. Sin echarse un solo pedo, se la lleva. Ah, pues sí le entro. Y le entro, oye, total. Papas y papas y papas y papas. Y ahí sí se escuchó de repente donde... Hombre, pero tronado. Así, la chingada. La madre están asaltando, no. No, pues dijo, yo le dije que si me aguantaba, y dice, no, discúlpeme, pues no pude, no aguanté, por más que lo tenía yo aquí con... No, pues me salió. Llegó a su casa y estaba ahí, ay, la alfombra, chingada, madre, me la hubiera traído. Y hombre, pues le hubiera aguantado el pedito, me chingaba. Y llegó la mamá de la muchacha, ¿qué pasó, mija? ¿Por qué estás tan triste? No, hombre, amable, te contara yo que... Pues me fui al centro y le puse una alfombra y que pues, no me la pude traer. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Dijo, no, pues que el vendedor me mostró varias, pero no me gustaron y me gustó una. Y yo dije, pues esa me gusta. ¿Cuál precio tiene? Pues que un palito arriba de la alfombra sin echarme un pedo. Dijo la señora, yo voy por ella, tu puta madre, ahorita voy, hombre. Regresó la señora como los 20 minutos. Ay, mijita, te quedé mal, hombre, también. Me eché tres peditos ahí, tres peditos. Uno tras otro, pra, pra, pra. Así más o menos. Bueno, fueron cinco, pero... Y de repente, no, pues ni modo, pues al cabo que no pasa nada, aquí esta alfombra todavía está bonita. Y de repente viene entrando la abuela de la primera, la mamá de la segunda señora. ¿Qué pasó, mijita? ¿Por qué tan triste? No, abuelita, lo que pasa es que una alfombra que nos gustó y que arriba, el precio es un palito arriba de la alfombra sin echarnos un pedito. Y no se la trajeron. No, no la trajimos. Ahorita vengo, hombre, voy por ella. Y se fue la viejita. Llegó con la alfombra enrollada así. Aquí. ¿Qué pasó, abuelita? ¿Te la trajiste, le aguantaste sin echarte un pedo? Dijo, ¿cuál pendeja? La vengo a lavar, la cagué toda, hombre. Para bailar la bamba. Damas y caballeros, esto es Mike Salazar y su zona de desmadre. Sí, señor. Oigan, les voy a pedir yo a título personal, Carlos Leal y Farafara Time. Dime, compadre. Para las próximas cortinillas, güey, aviéntense una pinche cumbia norteña, güey. Así, compadre. Sí, algo así, no sé. Dale, exacto. ¿Qué diferencia, va? O sea, yo me hubiera venido a decir... ¡Eso! ¿Ves? De ahora en adelante, compadre, se quedan. De ahora en adelante. Pero también puede ser... O un guapango, compadre. ¡Mai Salazar y zona de madre! ¡Así! O puede ser... Un bolero. Ah, no me he agüitado. No. Ahí sí, ahí sería así. O sea, ahí sería... Esto es Max Salazar y su zona de desmadre. O pedota acá. Aquí sí quedaría el de... Buenas noches. Hombre, compadre, no le sigas, güey. No le sigas, porque... Es muy temprano, nomás. Es muy temprano, compadre. Apenas vamos. Ah, sí. No, que la río más, hombre. Muy temprano, muy temprano. Oigan, pero bueno, vaya empezando otra. Puede ser una cumbia tejana, por decir, de control y esas. Ah, pero, dale, compadre. Pero si quieres, dame chance. No, hombre, no. Otra, la de la cumbia del solo, la chingada. Ah, sí. O Juan Sabor.
es, compadre. Trajeron el pinche legajo para firmar ahorita el contrato, carnal. Dale, ya lo traemos, compadre. Lo trajeron ustedes porque yo no. Oiga, total. Avíntate otro bolerito para descansar tantito. Bueno, oiga, ¿no? Emocionados. Emocionados de estar aquí con ustedes. Bien contentos, bien cansados, bien a toda madre. Pero bueno, queremos reiterarles a toda la gente. Tranquilo. Ay, todo está aquí en la... Ok, controla tu respiración, todo está bien. Escucho ese pedo, ya me da un chingo de miedo, güey. Ya van dos veces que entro a cirugía. Porque me puse chich, no. Sí se nota. Mira, traigo el pezoncillo acá. Ah, sí. Erecto, güey. ¿Trae frío? ¿Tienes frío, qué, compadre? Traigo las luces altas. Ah, sí. De hecho, una señora acá, sí, cierto. Ya bájalas. Oigan, estamos transmitiendo desde el Auditorio Santiago, en el municipio de Santiago, Nuevo León, pueblo mágico, el cual usted puede venir a visitar si trae vuelta para estos rumbos, si trae vuelta para la Sultana del Norte, que de repente dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a visitar Santiago, Nuevo León. Usted se pregunta qué hacer en Santiago, puede marcar al 8187-7706-95 y obviamente le van a dar mucha información, información que usted requiere. Ando cerca de Santiago, Nuevo León. ¿Qué podemos hacer? Ah, pues véngase a comer principalmente a la casa del maíz. Ay, güey, la chica. Ah, sí. La casa del maíz. No, hombre, mi vieja ni cocina le vale madre. Estamos pensando en quitar la pinche cocina ya, compadre. ¿Por qué, compadre? No se usa. ¿En serio? Ni la cama. ¡Ah! No, ah, esa sí, de repente. Compramos un sillón de esos para las terapias, compadre. ¿A poco? Pero está bien raro, güey, porque tiene así... Ah, sí. ¡Ah! Tiene curvitas. Oigan, pero bueno, se puede venir a comer y a disfrutar de una excelente gastronomía que tenemos en Santiago, Nuevo León. Usted puede venir a visitar la cabecera municipal, que la verdad hay excelentes restaurantes. La iglesia de Santiago Apóstol también puede venir a turistear y a ver la excelente... Y esta arquitectura colonial, pues, que la verdad se distingue aquí en Santiago, Nuevo León. Aparte que hay muchísimas cosas más, unos excelentes hoteles, hay también paseos de aventura extrema, recorridos de aventura extrema. También tenemos, ya los mencionaba, restaurantes, lugares de aventura. Tenemos también pues, la presa de la Boca, la cola de caballo. Muchísimas opciones. Esa ya parecía canción del Gran Silencio. La presa de la Boca, la cola de caballo. El elote está temado. Muchísimas cosas que tenemos para todos ustedes. Así es que venga a disfrutar de este excelente pueblo mágico de Santiago, Nuevo León, donde orgullosamente pues radica su servidor. Y de aquí, Santiago, Nuevo León, para el mundo, transmitimos aquí este programa de Zona de Desmadre, Max Salazario, Zona de Desmadre, para todos los rincones del mundo. Saludos para la gente que nos está escribiendo del Polo Norte. Hay gente del Polo Norte que nos está escribiendo ahorita. Sí. Ya se están preparando, ya les faltan 7 meses para venirse para acá a repartir juguetes y la chinga. Entonces, no, pero hay veces que nos escriben de partes que ni siquiera sabíamos que existían y la chingada. Una vez nos escribieron de Tlaxcala, güey. Ah, sí. No es cierto. Tlaxcala. Una vez nos escribieron de Gualahuises, güey. Bueno, más. No, pero Toño Pequeño es de allí. Toño Pequeño, sí, compadre, un saludo. Una vez nos escribieron de Tupito. No, de Tepito, de Tepito. Ah, ¿cómo, compadre? Sí, perdón, hombre, pues fue una pinche palabra. Digo, fue una letra nomás, que no me juzguen. Pero bueno, para toda la raza que nos está viendo en los distintos lugares de la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, de Costa Rica, de Honduras, de Colombia, de Argentina, de Chile, nos están escribiendo de Chile, nos están escribiendo también de la República Mexicana, me dicen por ahí que de Oaxaca, excelente, muy bien. Oigan, acaba de subir un video nuevo Marta Higareda diciendo, preguntando, que le decía, Jordi, ¿tú conoces Puerto Escondido? Sí, ¿qué pasó? Yo lo escondí. Fíjate nada más las chingaderas que anda ahí. No, pero lo chido es que se lo toma ella también a broma, güey. Se lo toma a broma ella.
Entonces, pero bueno, ¿sí viste el partido de América Chivas? Sí, yo remonté. Ah, sí. Porque yo soy Chiva y entonces yo lo remonté. Pero bueno, ya estamos hablando pendejada y media, como normalmente lo hacemos en este programa. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a ahora sí a lo que nos truje Chencha. Ah, queremos agradecer obviamente al gobierno municipal de Santiago Nuevo León por ser parte del programa, con todo el respeto que se merecen. Les mandamos un saludo especial a la administración y pues bueno, les mandamos abrazos y muchísimas bendiciones, mucha salud también para que sigan trabajando. Damas y caballeros, vamos ahora sí a la conostruje Chencha, vamos a recibir a uno de los consentidos de este programa en las diferentes temporadas. Uno de los comediantes más virales, obviamente dentro de sus redes sociales y como colaboración dentro de Zona de Desmadre también con videos con un alcance impresionante y estamos muy agradecidos con él, obviamente, de que aparte del trabajo que tiene, tiene muchísimo trabajo, se hizo el espacio y viene a hacernos reír con su inigualable humor y la verdad que mis respetos, talentosísimo, él es nada más y nada menos que mi amigo Pipiri. Yeah. Yeah. ¿Cómo está Monterrey? Oye, pero la mitad, la mitad son de Veracruz. ¿Mande? La mitad son de Veracruz. Sí, vienen conmigo en el barco, pendejo. Me los traje a huevo. Yo pensé que habían venido, de hecho, desde allá en avión. No, venimos, pero queríamos ahí en la boca, pero no hay agua. No, o sea, sí hay, pero un barco no cabe. Bueno, pero es que nos fuimos del agua así. No, pero muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, el aplauso para vivir, por favor, si son tan amables, compadre. Muchas gracias, papi. Toma asiento, si eres tan amable. Mira nomás, hombre. ¿Quién te ponía en esa madre tú? No, pues ¡oh, de la chingada, mira! ¿Sabes bailar? No, es un puto hormiguero que tienes allá atrás. Tengo rato que estoy su puta madre. Oye, la chingada, bárrele allá atrás, mames. No, pues es que las hormigas dicen que se reúnen cuando va a llover. ¿Ah, sí? Y sí, nosotros queremos que... Ya, imagino, no mames, va a llover, fuerte, despacio, más o menos. La hormiga. Oye... Bueno, son cosas que mucha gente a veces nos dice, ¿va? Son cosas que nos dicen, pero científicamente está comprobado... ¿A poco? ...que las hormigas, dentro de su inteligencia en ese cuerpecito tan diminutivo... Pura mamá lo que estoy diciendo, pero no, quería impresionarte. Y yo lo estoy viviendo. No, pero sí, porque mi mamá dice, me duele en la rodilla, vas a cambiar el tiempo. Pues tu chingama y cambia. Ándale. Cambia y cambia también de rodillas, cabrón. Digo. No, es que un saludo a mi mamá, hijo, la chingada. Ah, doña Pipirina. Mi mamá, cabrona, doña Pipirina. Cabrón. Quería venir, pero ya no ocupo en el barco. Somos un chingo. Yo la conozco. Más, qué gusto verte después gusto de mucho tiempo. Muchas gracias. Extrañaba Monterrey mucho rato que yo no venía. Tenía rato no venir sí, para acá. Está igualitito el hijo de la chingada, pero. No, o sea, de bonito. Oye, pero Santiago Nuevo León no conocía. No lo conocía y no lo conocí porque el cabrón que me traía venía un chingoso, puta madre. Ni un puto semáforo, nada. ¿Cómo yo el camino? Pues para arriba, el puto techo, le digo. Por ahí anda el cabrón que me trajo. Ahí con eso, chinga madre. ¿A poco sí venía? Sí venía a Rajamadre. A Rajamadre. Y era tarde también, ¿para qué llega tarde? Que no mames. Pues, yo, sí. Yo estoy maquillado desde las 2 de la tarde. ¿Desde las 2 de la tarde? De ayer. Porque soy profesional, pendejo. O a lo mejor tuviste un show ayer y te maquillaste. No, dije, me voy, pero bien fresquecito irá. Bien fresco, mira. Pero aquí estoy, para divertir esta noche. Y aparte, sí. ¿Ese traje te lo trajiste exclusivamente para el programa? Sí, o... no, aquí atrás estaba colgado. Pues sí, cabrón, pues sí. ¡A su chingada madre! No, cabrón, pues yo estaba preocupado por tu mamá. Dije, a lo mejor le quitaste las cortinas, cabrón. No, hay de cortinas a cortinas. No me chingues, está bien. Sabía que ibas a salir con tu mamá. ¿Para qué chingados te traes el pinche? Es la moda ahorita, chingado. Es la moda. Sí, por eso subieron las pinches cortinas, están bien caras ahorita.
Oye, no, nomás que este, estás bien lejos ya. May, este, no, es que, o sea, pues sí, me lo traje para este programa, cabrón. Ok, ah, no, bueno, pero yo no, a lo que me refería es que la pregunta a lo mejor no fue bien hecha, pues. O a lo mejor yo no la entendí. Mira, el único que está hablando con un pendejo eres tú. Ah, no, oye, no me chingues, somos dos ya. A lo que me refería yo es que a lo mejor dijiste, oye, voy a ir a zona de desmadre, nunca me he puesto este traje que tenías en tu casa, okay, y te lo trajiste específicamente para este programa. Fíjate. Nunca dije eso yo. No, yo sé que no lo dijiste, güey, no, pero... No, o sea, yo no quise, ay, para quedar bien contigo. Ah, sí, mae, me lo compré para el puto, pero no, todavía lo debo, cabrón. Okay. Pero no, me gusta vestir, bueno, a mí me gusta así. Esta no está bonito. Es la, mi estilo. ¿Te queda? Sí, me queda, güey, si no, no me cerrara. No, o sea, que va con tu... Ah, sí, mae, sí, mae. Con tu esencia. Te veo bien acá, bien galán, ¿eh? Bien, ¿yo? Sí. Muchas gracias. Ha de ser la faja que traigo, pero porque, este... No, pero se te hace ver bien. Sí. Te ves bien. Y me da gusto que estés recuperado. Recuperado, sí, fíjate que el alcoholismo es bien... No, ¿de qué estamos hablando? Perdón. También el alcoholismo. No, de la espalda. De la espalda, manito. Tú no tienes problemas, en la espalda, ¿no? Fíjate que no, yo no. ¿Tú no? No, es que iba a decir una pendejada, pero me tragué la puta pendejada. No se la trague, no, suéltela. No, como hijo de la chinga, no, sí. Aquí aguantamos vara, pues. Ah, pues siéntate acá. Chingado me va a hacer este, güey. Ah, no, pero hoy voy de pendejo también a sentarme acá. Ya te alburié, vente para acá. Disculpa. Tú no sabes lo que yo me esfuerzo cuando me siento y cuando me levanto. Precisamente son los movimientos que menos puedo hacer con la pinche espalda así. Me lo dijo la taza del baño. Pinche, no, pero ya, bueno. Ya me quedé el hocico ya. No, hombre, pues pero... Es de madre, ¿no? Es de madre, exactamente. El que manda, Quintos, no lo tengo que chingar. Ya no me voy a volver a invitar hasta el año que viene, el hijo de la chingada. Tu mamá dice... Teníamos rato. Tu mamá dices que la rodilla las trae malas. Las dos. Tú no. Sí. No, ella, sí, desde joven. No, es que te iba a pedir que meramente te pusieras así y luego así para ver si cambiábamos la pinche mesa esa que tenemos aquí. Porque le queríamos poner un mantel más o menos de los mismos colores. Le podíamos poner el saco, tú no te preocupes. No te creas, güey, ya quisiera yo ponerme ese traje y que se me viera igual que a ti, hombre, mira nada más qué chulada. Ponte dos fajas. Pinche pipirín. No, es que traes porra, güey. No traigo porra, no, pues ya estoy allá atrás en los camerinos. No encontraba el pinche baño, tú allá. No tenemos. No, por eso, y oriné ahí en la pared, ahí es un mal. ¡Que me saco el pipirín raja! Ah, ¿también le llamas pipirín? Así le llamo. ¿O por eso te llamas así, pipirín? ¿Eh? O sea, ¿te llamas pipirín por tu no, pipirín? No, ¿cómo? No, o sea, nomás le dices pipirín de cariño. De payaso, nomás, de payaso. Ah, de payaso. Pero yo le digo como yo quiero. ¿Tú cómo le hablas? ¿Tú cómo le dices? Pues yo... ni le habla, hijo de la chica. No, es que ya fíjate... Ya como vi que no usa ni la cama, pues ya para qué le hablo. Él, mira, está, ahora sí, está hibernando. Eso, chinga. Ahí sí, está dormido, sí. Se levanta como en agosto, más o menos. Yo creo que ya en diciembre, que está nevando, porque está más blanco ya. La chinga. Si así tienen la barba, digo, de blanca, ¿cómo estará ya? No, oye, con láser, güey, no tengo nada, güey. ¿Neta, sí? Nada, no, hombre. Pues mira, eso es una... Algunos dirán, no, lo que pasa es que el vello púbico, como se dice, su nombre real, es para proteger y que ahí se quedan, quién sabe qué, que las bacterias se les sigan, pero para mí se me hace un poco más antihigiénico. Yo primero era con rastrillo, pero era una pinche comezón de aquella, carnal. Hombre, güey, porque luego te salen, dicen, aquí cuando te rasuras para el otro lado, te sale el vello de aquí más grueso. Ajá. ¿No? Entonces ahí iba caminando yo con mi vieja y le hacía así como que... Ay, una rasquilla, ¿sí? No, pero no podía yo rascarme porque iba enfrente de la gente. Entonces era nomás como... Y paso a avisar las cosas, ya ponía una cumbia yo, entonces iba... Iba así, pero la verdad es que... Pero ponte una fibra para lavar trastes.
Una fibra para lavar. En el calzón y ahí nada más les dirá. ¡Hola, la chinga! Y ahí le raspa la grasa, mira. No lo había pensado. ¿Pero una fibra usada o ya o no? No, no, nueva, para que raspe. No, imagínate allá. Está bien, está bien. Repleta de acción. ¿De veras estás rasurado tú? Sí. ¿Sí estás rasurado? No, nomás quiero saber. No. No, no hay necesidad, o sea. Pero a lo mejor no me crees, Peter. No, o sea. No te voy a cobrar por ¿Y de acá ir. También? ¡No! Pero ya con láser. Sí, con láser. ¿Qué cosa? Inventan ahora, ¿ah? Sí, no, inventan cada pendejada. Hay un chingo de cosas que... Pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir viviendo poco a poco. De la evolución. Antes no había celulares, ahora ya hay. O sea, antes que era el del teléfono, así de disco, te tocaron. Los... Ah, ¿cómo no? ¿De disco? Sí, que no. Bueno, está Lupita, estás equivocado, puta madre, tenías que colgar. Tenías que colgar y volver a darle a los chingas agujeros, chingue ¿tampoco no? Chingue su madre. No, ahorita nada más le dije el nombre, ¿no? ¿El hombre? Comunícame con el mecánico. Ah. ¿Con el mecánico? ¿Eh? ¿Los son, mecánicos? Son buenos. Son buenos los mecánicos. Son buenos, son buenos. Ajá. Oye. Pipirín, Pipirín, sabemos que vienes... Tengo calor, tú, loco. Tengo calorcito aquí, va. ¿Tienes calor? Hace calorcito. Ah, cabrón, pues es que son los pinches focos rostizapollos estos que nos pusieron aquí. No, es el calor de Veracruz que traigo. ¡Ah, la chingada, Ya te los ganaste, hijo de la chingada. No, no es cierto, los tres ganados. Oye, espérame, ¿tienes calor? ¿Hay algo que te pueda ofrecer yo? No más. Bueno, principalmente, ¿estás tomando ahorita? No, amigo, no estoy tomando ahorita. ¿Entonces qué, quieres agua o algo? No estoy tomando, no me he dejado nada, pendejo. Oh, no que estoy la tomando. Chingada. Pues no estoy tomando, me estás preguntando, ¿qué estoy tomando? ¿Nada? No, ya lo sé, pero la pregunta la es... La chingada está de lujo, nada más. Está culera y luego sin nada. Ah, no, ¿te la patrocina o me callo el hocico? No, no, ¿quién? Ah, pues, no, con tostita culera. La culera. ¿En qué cabeza cabe comprar una chingada mesa así? ¿A quién no la se compré, le güey, mi papá me la hizo. Bendito güey. Señor, muchas gracias por la mesa. De verdad que tiene usted buenos gustos. Chinga. Aquí le voy a dejar un mantel. Eres de ganas del mantel. Oye, no, bueno, te ofrezco algo de tomar, mi estimado. Lo que guste darme, yo sé. Lo que guste. Lo que usted ¿Has tenga. Probado el agua de la presa de la boca? ¿Qué se ríen ustedes, hombre, si no la han probado? No. ¿O ya la probaron? Entonces, ¿por qué no les gusta si no la han probado, eh? O el de Guapeche. ¿Mande? El de Guapeche. ¿Guapeche? Guapeche, agua de Guapeche. Agua de Guapeche. ¿El de Guapeche? ¿No has probado el Guapeche? No. Es al que le jalas y le jalas hasta el que le sale la ¡No! leche. Lo bueno que dije que... Ya, me callo los hijos. No. Lo bueno que dije que no lo había probado. Imagínate que dijera que sí, lo había probado. ¿Allá en el camerino hay? Mira, sí lo probé, pero no me gustó. Sabía algo así como que... Oh. Pero la mira... cara de... Algo así como... Algo así, te traje agua... Mira, te traje agua... Es que ahí oriné. En el bar. Ándale, pues te lo tienes. Gracias, amiga. Muchas gracias, Rocío, qué amable. Estábamos muchas platicando, gracias. Rosy y yo allá atrás. Estábamos platicando. Sí, gracias, qué amable, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Y eso que te regala el celular. Ah, es tuyo, se es lo mío, habías. Es ah, okay. mío, y es que hay que estar a la viva, cabrón. Salud. Salud. ¿Tú salud, lo manito. Salud, 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 los que están pisteando. Ah, ¿sí? Sí, están chingándole. Claro, güey. ¿Por qué crees que están riendo las pendejadas mira, que estamos diciendo? Doña Baxe del árbol. Ahora voltean, aquí no hay árbol, no mames, mira. La señora se volteó. Ya nació uno, ya nació un árbol aquí adentro. Estos vasos me gustan, May. ¿Por qué? Porque no se me atoró la puta nariz, mira. Pues ah, es que lo hicimos mío. Pensando en ti, güey. Yo sé, yo sé. Yo ya sé. Ya sé. Esas palabras de aquí, ya sé. ¿Ya te las arraigaste? Ya me las arraigué para las rutinas. Para las rutinas. Para las rutinas. ¿Qué te gusta de Monterrey, pues? ¿Qué me gusta? O sea, vaya, o ¿qué modismos, qué palabras, qué frases? Lo que pasa es que suele suceder, mira, te voy a platicar algo, ¿sí? O sea, ¿tienes tiempo? No sé, la gente yo creo que sí, 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 sí. Yo creo que eso vinimos a platicar. Ah, ok, vamos a chingarle entonces. ¿Quieres? ¿Me puedo parar de pie? Pues sí. ¿O aquí me quedo?
Pues más como tú te sientes a gusto. Bueno, mira, viste, estaba yo en la oficina que no tengo, entonces estaba yo así diciendo, con la secretaria que no tengo, y entonces la secretaria me dijo que no tengo, me dijo, oiga, voy al baño, que tampoco tenemos como tú. Y me dice la secretaria, ahí le encargo el teléfono. Bueno, ahí estaba yo, de a patrón, ¿sí? Sin hacer nada, papi, así. Sonó el teléfono. ¿Tienes sonido de teléfono? ¿Sonido? ¿No tienes otro más viejo, el pinche teléfono? Cabrón, estamos en el 2023. Dale. Está como el chamaco, dijo, ¿de qué se murió mi papá? Dijo la señora, ¿del ring? ¿Era luchador? Dijo, no, se electrocutó. ¡Ring! Con el puto timbre. Espérate, ya me brinqué. Entonces sonó el teléfono en la oficina. Y le dije, voy a abrir la puerta. Ya, sí, déjalo, Dani. No, no es Dani. ¿No? Ya no es. Ah, ya no. Por eso la cagas, loco. No, mi respeto. Es la policía, ¿no? Vienen a cortar el árbol que tenemos aquí adentro. Y entonces contesté, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Cuando yo contesto a un contrato, ¿no? Yo hablo con otra voz. Porque si tú hablas con la voz, o sea, hablo la voz de un servidor que le diga, ¿qué bajó, papi? Bueno, no falta la igualación. ¿Cuánto es lo menos? Sí, tienes razón. Y a mí no me gusta que te regateen. No, a mí claro, no me gusta que le regateen. Mira, papi, tú a lo que te dediques, valóralo, cabrón. Porque muchos de ustedes pagamos para aprender a hacer lo que hacemos en el trabajo. Entonces, cuando llega, ¿cuánto es tanto? ¿Por qué? Porque el pendejo que te viene a contratar no sabe hacerlo. Exactamente. Ustedes valen un chingo, cabrón. Apláudanse, chingado bonito, hombre. Yes. Dios, bueno. Bueno. Hasta al revés esta madre, pendejo. Es chiste, pero hay que acomodarlo bien. Ay, claro. Entonces le dije yo, bueno. Ostense. Hijo de la chica. Bueno. No sé de dónde era el que me habló, pero me dijo, hey, compadre. Te había hablado Carlos Leal, te había hablado. Ya te recuperé. Ah, están vivos esos cabrones, tú. Saludos, compadre. Ah, chingada, sí tocan, sí. Sí, sí tocan. Te lo juro que te dije tan tieso allá que. No, man. Buenas noches, cabrones. Buenas noches, hijo. Hijos de su chingada. Es zona de desmadre, ¿eh? Pónganse las pilas. Bueno, y compadre. Ando buscando al pipirrín. Al pipirrín. Le dije, perdón, ¿a quién? Al pipirrín. Le dije, es pipirín con una R. Rependejo. De veras, mae. Hay, sí, hay gente, claro, que dice, a mí, pipirrín. Yo lo volteo. No, pues. Ah, pinche mamá, pues no me llamo así, pendejo. Es como si tú vas caminando, te llamas Jesús y yo, Arturo, pues no volteas, ¿no? A huevos, y mi trabajo me ha costado, estoy celebrando 40 años. ¿Estás 40 años? 40 años de aniversario. Ah, agradecerte infinitamente. Hombre, el video que nunca me mandaste. ¡Ah, la chingada! Muchas gracias. No, pero estaba esperando. No te preocupes, ya lo editamos. De varias cosas que tú haces ahí, le pusimos una voz que no es tuya. Y yo presumí en mis redes, me felicitó mal, cabrón. No, pero estaba esperando que vinieras para hacerlo aquí. Sí, o sea, ajá, muchas gracias. Entonces, alguien, qué chingón. Gracias, gracias por aplaudirme y por... Y se acordó que no me lo grabó, le digo, la chingada, porque... Digo, ay, viene este pendejo al programa y no le grabó. ¿Qué tal que no llego, culero? Yo hubiera mandado un pinche video. No puedo, güey. Perdón, caballero, dígame. Lo dejaste. Es que lo dejé. Tú. Pues es de Monterrey, colgó. Ah, ok. Que te vuelva a marcar, que te vuelva a marcar. ¡Ah! ¡Ay, güey! Ahora sí, ahora sí. Ahorita lo bajó el hijo de la chingada. Se tardó medio programa, pero no hay pedo. Es que, ya no me interrumpan, cabrón. Es que si no, rápido. ¿Este programa tiene tiempo? Sí, ya 5 años. No seas mamón. No seas mamón. Tiempo para acabar hoy. Ah. Ándale, güey, una de cal por todas las de arena. No, está bien. Es tu programa.
¿Y qué paré? Ando buscando el pipirrín. Al pipirrín con una R. Es que quiero que venga unos 15 años aquí a Monterrey. ¿Cuánto cobra? Le dije, mire, a Monterrey le vamos a cobrar tanto. Ni vas a pagar tú, pelado. Ni vas a cooperar, ni vas a cooperar. Chinga. Agárrame, cabrón. No, agárrame, no, espérate, no, tranquilo. Ni vas a cooperar, pinche metiche. Ay, cabrón. Si madre, metiche. Pues sí, y tú, culo, no te agarré y no te acercaste más, como quiera. No, no, porque. Decía, agárrame, Mike. A huevo. Y hasta aquí llegó. Pues soy payaso, no pendejo. Ah, ok, ok, ok. Agárrame, hijo de chica, agárrame. No, tranquilo, hombre. Es agárrame. Que... Hasta la mano me sacaste, hijo de la chiquera. No. Oye, es el papá de la quinceañera que de la que entabó. Le voy a cobrar tanto. Dijo el de Monterrey, dijo, ¿tanto? Oílo. Pues si le hablaste tú debes de saber, cabrón. Le dijo, ¿a dónde le deposito? ¿Puedo decir marca? Sí, sin pedos. Le dije, en el Oxxo. Nomás no va a decir Oxxo. Ah. Ah, pendejo. ¡No me dijiste! Oh, sí, yo pensé que ibas bueno, a decir... Bueno, en el Oxxo con 3X. ¡Ah, huevo! Ay, las cajeras te atienden en pelotas. ¡Ah, huevo! ¡Desnudo! Eso está chingón, se lo voy a agregar. Le dije, no, en el Oxxo, no, porque... O sí, hasta la noche. O también puede en Electra. Le dije, no, porque ahí debo una moto, yo le digo... Me lo van a rebajar de... Me la van a chingar. Cae dinero, me lo quitan, la puta me solía. Mira, manito, voy a los 15 años aquí a Monterrey, vine. Qué bonito lugar, qué bonito salón. La quinceañera, ahí estaba la quinceañera. Ahí estaba, ahí estaba. Ahí estaba, ahí estaba. A la chingada. Cuando acabó la quinceañera, dije yo mi show. Obviamente hablé de Veracruz, porque de pendejo hablo de esto, ¿va? Pues sí. Entonces terminó el show, y cuando terminó el show, mira, un cabrón así, era. Se me voy a poner aquí. Ahí, pa. Un cabrón, yo estaba así, entonces un cabrón venía con pantalón de mezclilla, chaleco, camisa, cuadros, con sombrero, venía igual chingada así. Y dije, este es Tostori, dije yo. ¿Tostori? ¿Tostori? Y sí, porque levantó la bota y decía, Andy. ¡Ah, puto! Se acercó y me dijo... ¿Qué, compadre? Porque así se paran, ¿no? ¿Qué, compadre? Préstame el sombrero, papi. Préstame el pinche sombrero. Aviéntamelo, aviéntamelo, hijo de la chingada. No, hombre, aviéntamelo si le costó. No, hombre, si le costó un chingo. Le costó más de lo que te pagaron en la pinche quinceañera, hombre. ¿Qué, compadre? Cabrón, sentí que. ¡Eh, compadre! Sentí que iba a salir un pinche toro de rodeo, cabrón. ¿Era? ¡Ay, güey! ¡Puta madre! ¡Hasta un pescado trepo! ¡Eh, compadre! Y yo le dije, dígame. Se la mamó. Y le dije, no, no, no. Sí, bien mamada. Le dije, no, no. La verdad, ni me llego, le digo, ni me llego, ni me llego. Se acercó otro y dijo, compadre, dije, puta madre, harto compadre. Aquí dije yo, dígame, si te dijo te la mamaste es porque le gustó. O sea, significa que está chingón, ¿no? Tú me puedes explicar que está. Está chingón. Que está chingón, te mamaste, güey. Exactamente. Y se fue. Venga, papi. Se fue. Y entonces cuando se fue, pues la chingada, yo me quedé ahí. Y le dije, güey. Oye, espérame, güey, se te quedó el cabello del señor también. ¡No, mamá! ¡Ah, la culera! ¿Qué? Es que nos bañamos con el mismo shampoo. Y me quedé al baile. Porque me dijo, no se quiere quedar aquí una carnilla. ¡Raro! Una carnilla. ¿Sí? ¿Y no te quedas al baile? Y dije, ¿sí? Cosa curiosa, manito, había un cabrón en la bola del baile que bailaba bien curioso. Espérame tantito, no es cuando tú quieras. No toca, ni cuando no deben de tocar, están chingando. Ahorita te digo, me te la avienta. Pero me llamó la atención, papi, porque este cabrón que era cosa curiosa, dentro de toda la gente que estaba bailando en Monterrey, ahí hacía un paso que doblaba la rodilla,
pateaba una puta pelota que no existe. Manoteaba y buscaba algo en el cielo. Ah, ok. Lo más curioso es este cabrón que sacaba la lengua para donde iba a dar la vuelta. Y le hacía, ¡echa! Ajá. Oye, entonces, pero te gusta el ambiente regio. Aparte, estuviste mucho tiempo viniendo a hacer. Esto está agrandando de esta madre. Sí, manito, sí estuve aquí trabajando. Estuve aquí trabajando, papi. Estuve trabajando. 3 años. ¿3 años aquí en una casa de comedia. Exactamente. El unicornio azul, lo puedes decir. El unicornio azul, estuve aquí 3 años. 3 años trabajando. Trabajando. Iba y venía a casa, O sea, trabajaba yo miércoles, jueves, viernes, sábado. Ok, seguidos. En el 1 y en el 2. En el 1 y en el 2. Unicornio 1, unicornio 2. Ah, ok. Y vivía yo arriba en el 2. ¿Vivías en el 2? Es que te voy a explicar. ¿Qué dije? Arriba en el bar del unicornio 2 estaban los departamentos para los comediantes que veníamos de fuera. Ok. Entonces ahí había una habitación para mí. Había una habitación y te facilitaban ahí para que te quedaras ahí y ahí, de volada. Ahí, de volada. Bajabas al show. Tenía yo todo, hijo de la chingada. Y te subías a dormir al día siguiente. Dormía, me tocaba el uno, me tocaba el dos. Y hacía reír la gente. Por lo regular cerraba yo, era el último, hijo de la chingada. Ya, tanta confianza te tenían así para cerrar. No sé, a lo mejor no le gustaba yo al señor y ya no me quiero ver. Que sea el último. No, pero sí, no, muy bien. Cerraba, se refiere a que era el último comediante de la noche, porque la señora, ay, con todo y llaves, qué padre, qué confianza. Él cerraba el candado. De... No, o sea, era el último de las noches ahí. Y era bonito, hijo de la chingada. Qué chingón. La verdad que a mí me gusta mucho tu comedia. ¿Tienes calor, amigo? Poquito, hijo de la chingada. Qué raro si prendimos No, pero es que yo vengo del lugar de calor también. Me lo traje. Te lo trajiste, el gato. Tú hubieras traído agua, cabrón, mejor. Ah, agua, bueno, para haber sabido. Para ahí te echarle dejé tantito en los orines, allá atrás, ahí están. No, pues ya me lo estoy tomando. Ah, qué tal, sí. Hijo de la chica. No, ya dale. No lo estamos... Qué bonito toca, muchachos, ¿eh? Ay, ahora sí, ahora sí. Oye. Gracias, compadre. Y en el unicornio... Saludcita. Oye, ¿sabes cuánto cobran? No. Tanto. Oye. ¡No mames, tanto! Oye. ¿Qué te parece si Salucita y con esa canción, no, tenemos cortinilla, perdóname, Carlitos, tenemos cortinilla. Nos vamos a la ráfaga de chistes. Ándate, cabrón. Cortos, no tan cortos, si quieres largos, medianos, como tú quieras. A una ráfaga de chistes. ¿Te parece? Pues sí, es tu programa. No, güey. Pero tú eres el invitado de honor. Ah, entonces no. Que su madre, pues si no, traigo chistes para aventar para arriba y hombre. Yo solo me aviento la pinche rafa. No te creas. Yo te voy a ayudar, pero voy a sacar mis chistes porque yo para los chistes cortos, tengo que pensarle. ¿Te cabrón. Gustan más los largos o qué? Sí, normalmente, sí. Pero si no te vamos a contar los centavos. No, hombre, contados, es acá, en el acá, güey. Bueno, no hay problema que me vive mi teléfono. No hay problema, tráetelo, sirve que me pasas algunos. Nos vamos a la. ¿Qué tan corto? ¿Qué tan corto? Pues mira, uno de 16 centímetros ya es considerable. Ah, de tiempo los chistes, ok. Ahorita veo yo. Gracias. Dale el primero. Anúncialo. ¿Para qué te preocupes? No te preocupes de chistes cortos. Tú, si los quieres contar de, no sé, de 2 minutos, 3 minutos, está bien. Al cabo de este programa no sigue ninguno más. ¿Ah? Dijeras tú, sigue el pinche noticiero con Carla Minaya. No, me explico. Carla Minaya, ¿no? Con Joaquín López Dóriga. No lo conozco, pero... conozco a Carla, no sé quién es Carla. Ah, es que es una presentadora de noticias de aquí de Monterrey. Ah, un saludo para ella. Sí. No la conozco. No, pero la puedes buscar. Ok. Entonces, no te preocupes, son tan cortos. Me quedó pegada la cortina, espérate. No, pues si quieres yo te la empiezo. Por favor, si andas quedando.
Me estás jalando. ¿Qué? Los bellos, que... pendejo. Ah, cabrón. Yo no soy como tú, depilado. Perdón, aquí, pensé. Sentí culero, mira. Y este bultito que es de que... Nos vamos a la... ¡Quieto, quieto! A la ráfaga de chistes. Ráfaga de chistes. Pum, 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 pum. ¡Apládanos, cabrones! ¡Ya estamos del otro lado del estudio! ¡Ah, ya estamos del otro lado! ¡Y yo del otro lado! ¡A huevo! ¡No, ahí que estás bien! ¡Porque estábamos al revés! ¡Ah, ok! ¡Ya estamos del otro lado del estudio! ¡Ya estamos del otro lado del estudio! ¡Y nos vamos a ir con chistes cortos! ¡Pipirín! ¡Eso! ¡Ah, yo! ¿Quieres que yo empiece? ¡No, no! ¡Ahí te voy! ¡Ya! ¡Ah, ok, ya. Ok! ¡Son chingada más! ¡Está chingón este, por favor! ¡Ok! Suena el teléfono en la estación de bomberos. Ajá. Yo lo hago. Es que es un timbre diferente. En la estación de bomberos suena el teléfono. Bueno, estación de bomberos. Dijo, ¿qué hago, padre? Habla José. ¿Viene o no voy? Se está quemando la casa. ¿Viene o no voy? Dijo, no mames, que José, el de la casa rodante. ¡A huevo, papi, a huevo! Es José, José, de la caja rodante, o sea que va rumbo, o voy. Está bien bueno ese. ¡Ay, chico! ¡Pinche José, pendejo, va! Ahora voy yo. Ahora va. Un chiste más o menos así, igual. Sonó el teléfono. Eso. ¡Rin! No es igual porque este es otro timbre. Ah, ok. Pues este, casi igual. No, no te creas. Llega un vato, ¡ah, cabrón, el Nextel que ya ni señal hay! Llegó un vato en su bicicleta. Eso. ¿Ah? A un taller mecánico. Este pedalea con los brazos, ¿ya viste? Este pedalea con los brazos. ¡Ahora qué mamada, loco! ¿No conoce las bicicletas de aquí o qué? ¡Sea mame! Así. ¿Pero a poco llevan los pedales aquí? ¡No mames! Y aquí vas así, ¿no? Está bien, es tu chiste. ¿Yo para qué chico me meto, va? Es tu chiste, es tu programa y yo vengo de invitado especial. Chingada madre. Llegó un vato al taller mecánico en su bicicleta. ¡Ah, chinga! ¡Eso, eso, eso! ¿Eh? ¡A huevo! Es más, hombre, en el patín del diablo. ¡Eso, chingada madre! Eso, mira. ¿En cuál te gusta más? ¿En la bicicleta? En el patín del diablo. ¿Por el patín del diablo. Ese okay. Sí está chingón. Ay, cabrón. Se desequilibraba el pendejo. Es que iba en bajada. No, sí. Ándele, hijo de la chica. Llegó al taller mecánico y salió el mecánico. ¿Qué se le ofrece? Dijo, lo que pasa es que mi carro no prende. Guau, cabrón, pero es un patín del diablo. Por eso, pendejo, el carro está en la casa y no prende. No, 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 bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Ándale, hijo de la chingada. No, ya voy yo, voy yo. ¿Sí? Vengo pensando, cabrón. Ay, así piensas tú, güey. Sí, así. Hola, chingada, ok. El matrimonio en el comedor, le dijo la doña. Le dijo la señora. Oye, Ramiro, le dije a mi mamá que viniera a comer, pero que si llovía, que no venga. ¿Y tú qué quieres? Le dijo, que llueva, hijo de su puta madre. Que llueva, que no venga la vieja. Ay, ay, ay. Se pasó de pendejo el Ramiro, ¿eh? Sí, porque no quería el muchacho. Sí, la suegra. Es que la señora se quedó. Bueno, voy a buscar otro doña. Sigo yo. Ah, no, estoy buscando. Ah. ¿Ya? Ok. Clase de poesía. 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 A ver, niños, vamos a utilizar, por favor, el nombre de un animal para hacer un pequeño verso que rime. Claro. Ok, para que sea... pues así, con rima. Ah. Ok. Pon atención, pinche pipirrín. Con una R. No sea reculero, Total. A ver, a ver tú, Julieta, por favor. Ahí va, maestra. Allá viene el león. Con las manos en el corazón. Ándale.
Es que eran niños de segundo de primaria, Pipirín. De segundo de primaria. Segundo de primaria. Y luego se levanta el pinche Alfredito. Hijo, eso chingame, es culero, ¿eh? Culero el pinche Alfredito. Ahora yo, maestra. A ver, por favor. Allá viene un canguro con una flor en el culo. ¡No! Espérate, ¿cómo que no? Te vas a quedar sin recreo y hasta que cuando, aquí te vas a quedar, te vas a poner hasta a... Hasta se trababa la vieja. Sí, estaba bien encabronada, estaba bien encabronada. Sí, pues, porque no sabía qué hacer en esa situación. Y aquí te vas a quedar y vas a practicar un verso y cuando regrese lo tienes que decir muy bien. Eso, chingada. Aquí me va a quedar así por decir esas malas palabras. Y todos se burlaban de Julieta, dejo de la chingada. Y luego ya llegaron del recreo media hora después. Ya lo tengo, maestra. No vayas a decir ninguna babosada, Alfredito, porque si no te quedas todo el pinche día aquí. Y ya ves que a tus papás se les olvida venir por ti también, entonces no hay tanto pedo. Hay señores que no van por el niño. Ahí va, maestra. Allá viene un canguro. Ahí va otra vez. Con una flor en la pestaña. Ah, no la trae en el culo porque la maestra me regaña. ¡Oye! A ver. Hincho Alfredito, cabrón, ¿va? ¿Ya me toca? ¡Sí, güey! Venía un cabrón en la chinga troca. ¿Así le dicen aquí? ¿O troca, camioneta? Troca, camioneta. No, tú dime, ¿es tu programa? Pues dile la mamá móvil. Bueno, venía un cabrón. No, una troca, güey. Oh, que la chinga, ¿tos quién te entiende? Pues camioneta, lo que tú. Venía una pinche persona, así, un cabrón en su troca, camioneta mamalona. Pues su chingada madre, y bajó por una orilla de un rancho, papi. Una orilla de un rancho. Una orilla de un rancho. Pues su chingada madre, bajó un tope. Ya es que, con el debido respeto, hay calles que tienen un chingo de hoyos y todavía les ponen topes a su puta madre. De veras, más tope a la chingada. De verdad, doña, chingada, digo, te lo juro, mira, ¿qué te digo? Mira. Y con la chingada, y venías el cabrón así, ¿no? Ya ves. Dijo, ese puto mofle está madreado ya. Cuando se le empareja una gallina, papi. ¿Una gallina? Una gallina. Una gallina así en la terracería. Y digo, ¡ora! Le aceleraba y la gallina. ¡Ah, cabrón! Le aceleraba y la gallina, venga. Agarré a su chingada madre y dijo, ¡ahí te voy! ¡A su puta madre! ¡Venga, Omar! ¡Y la gallina! A la par, iba a su puta. No, hombre, hijo de la chingada, pero mira, llegó al rancho próximo. Y se bajó. Y se bajó, dijo, oiga, disculpe. ¿Cómo está este pedo con estas gallinas que vengo en chinga loca? Y la gallina se emparejó. Pues corren de madre, ¿qué pedo? Dijo, es que son unas gallinas cuatro patas. A la madre. Gallinas cuatro patas, dijo, a la chingada. ¿Y a qué sabe el caldo? Dijo, no sé, nunca hemos agarrado ninguna. ¿A dónde, güey? Estaba cabrón para agarrarla. Pues, no mames, un caldo de cuatro patas, nunca pudieron. ¿Tú sabes por qué las gallinas no tienen chiches? ¿Por qué? Porque los gallos no tienen manos. ¿Pues dónde, güey? Es cierto. Oye. Ya me aventé dos, Ya te aventaste dos, güey. Y no traías, hijo de la vida. No, es que la pasa. Platicas uno, te acuerdas de otro así. Y exacto. Se va. Aviéntate tres. Así me hubiera pasado a mí. ¿Tres? Así me dijo mi vieja una vez. Aviéntate tres. No, con uno. No. O sea, chistes. Trae dos amigos, dijo. Oye, no levanten la mano, cabrones, No la levanten, cabrones. No la Disculpe, señor, ¿me puede servir un picadillo? Un restaurante. Picadillo de pozo. No, o sea, es que aquí hacen un pozo. ¡Ah, ya entendí, pendejo! ¡Ahora sí! ¡Me fui! ¡Ah, güey, güey! No seas sarcástico, pinche. No, está chico, porque no le había entendido hasta que ahorita reaccionó. Le reaccioné.
Que hagan algo, que te rematen algo. Es que son como los músicos, el pinche, el concurso ese que es con una carabina que le pegas a un y luego empiezan unos músicos a jalar. Ah, sí, está, no lo conozco. Pues, ¿del de feria? Del de feria. Ah, sí, entonces sí, sí. Que, pero esos pinches rifles están chuecos. Tú le tiras el diablo, ¿cómo se llama esa madre? La posta. La posta, ajá. Eso. Entonces, así, y entonces el conducto, tú no sabías, pero el conducto está chueco. Entonces tú le tiras a ese y matas al otro. Que vale menos. Que vale menos. Y no bailan los y músicos. Y no bailan los músicos. Por eso no los bailan. Haz cuenta que hacemos. No, no entendieron. No le pegaste, pendejo. Ah, a ver, atínale tú, sí, para que hagan algo. ¡Mira, mi amor! ¡La lengua, la lengua! Ya, porque si no, no va a contar mi madre. Agrégale al chiste ese que el muchacho que andaba bailando acá, agrégale que parecía que traía una motoneta. ¿Motoneta? Ah, ok. Pero con música se escucha mejor. Ok. O el paso de le entro o no le entro. ¿Cuál es ese? O sea que los pasos tienen su nombre, Mike. Tienen su nombre, exactamente. Ah. Sí. O este maestro del baile. Claro, el de donde estás haciendo la mezcla para los albañiles. ¿Cuál es esa? Lo voy a ver. Llegó el dueño. ¿Por qué no terminaste? Porque la música no siguió. Ahí está, ahí está. Oye, el del pase de ahorita no bailo. ¿El de ahorita no bailo? ¿Cuál, sí, es? Pues no bailo. El chiste, manito. ¿No vas tú? Pues sí, cabrón, pero el picadillo de pozo. Ah, el picadillo de pozo. El picadillo de pozo. Dijo, aquí voy a sacar uno yo también de picadillo, vas a ver. Dijo, y discúlpeme, qué pena, la mesera, qué pena, es que está bien frío el picadillo, hombre, pídame otra cosa. Bueno, pues un machacadito, machacado con huevo. Machacado con huevo. Con huevo a la mexicana. Y está bien frío, también. Bueno, mira, pues así. Y está bien frío. Está re frío. No, re frío. Le dijo la mesera, compadre. compadre. Compadre, está bien frío, compadre. Está bien frío. Y luego, bueno, pues un asado de puerco. Y el pingüino tiene el pinche asado, hombre. Mami, hombre, pues que no tiene nada caliente. Dijo, sí, las cocas. Y las cocas no hay caliente. Porque está todo. Échate, güey. ¡Ah, ya! ¡Ya! Última ronda. Ah, me voy a guardar dos entonces. ¿Cómo? Voy a guardar dos entonces. ¿Te vas a guardar dos? O sea, porque pues si quieres, guárdate estos dos. Estos dos chistes que vas a contar. Respeta, Pipirín. Échale, Pipirín, hombre, no pasa nada. Respeta. Pues si ya le quitaste el pelo al señor, hombre, que más respeto, no, pues. No, este es culero, ¡Hola, mira! No lo enfoquen, No, cabrón, mira. Estás viendo que trae aquí en medio petate, atiazo. Échale, Vivirín. Hizo así. El doña. Aquí, y, bueno. Oye. Pero dime un tema, güey, porque. ¿Sí? Ah, ¿te digo un tema? Sí. Ok. Dime un tema, güey. Ok, le dije. Ah, ya. Ah, ese. El de le dije. Un hijo de la chingada, tú, en una calle oscura. Ajá. Oscura como la chingada. Ya ves que la chingada es oscura. ¿No han ido? ¡Vayan! A la chingada. Espérate, que hasta se me olvidó el chiste. Sí, ya sabía. No, es que me distraes. Estaba en un cabrón así, en la calle oscura, así. Está frío.
Y venía una muchacha caminando. ¿Cómo se siente, cabrón? Y se paró, el vato y le dijo, ¡eh! Te voy a robar un beso. Me dijo la muchacha, con esa cara, mejor robame el puto celular. Dijo, ¡estás bien culero! ¡Échale más! Por la misma oscuridad de la chingada iba. Esa. Ah, sí, güey, porque pero la chingada iba, es larga, ¿eh? Es larga. Pero iba un muchacho acá de los de... Así un bolerito, si quieres, también. Un bolero no, porque luego la raza va a pensar, ah, esas canciones no. No sé, algo así sexy que tengas. Aparte de las nalgas. Así empecé yo chiflando. Pero fíjate cómo, es que de frente se nota más. Fíjate cómo. Las patitas para adentro, güey. Es lo que veo como patito, ¿ah? Mira. Así. Ah, ya, ya. Iba así muy campechano. Y el mismo güey que se le apareció. A la muchacha. Sí, a la muchacha. A ese sí le dijo, ¡ey! Le puso la pistola aquí. También acá, pero la que lo mataba. Y lo mataba, era acá. Hasta la pistola acá le disparaba, lo dejaba vivo, pero la de acá sí lo mataba. ¡Ey! ¡Ey, compadre! ¡Ey, compadre! Dijo, ¡ah! ¿Qué pasó? Dame tu pinche celular. 811-68. Señoras y señores, esto fue la ráfaga de chistes. ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de la chingada, con todo respeto, voy a quitar el puto saco, manito! ¿Te va a quitar el saco? El mantel. No, pues yo también me lo quito si quieres, güey. Para que te sientas más cómodo. No vayas a pensar que yo también tengo calor. Este saco era mi papá cuando trabajaba en la fábrica. No se burle, señor, sí es cierto. Y con este mismo se casó. Sí, de verdad. Sí, ya ves que los hombres nos vale madre. Las mujeres, ay no, que no te pongas el mismo vestido, porque se va a dar cuenta que aquella que te lo pusiste en la quinceañera, a nosotros nos vale madre, hombre. Pinche, en el día de ayer de la boda, en el altar, pinche traje el mismo de la graduación de la secu, chingue su madre. Ya te queda chiquito, pues te vale madre, todo mapeado así. En la bolsa así de adentro traes huevitos de cucaracho y la chingada. ¿Qué chingados se ríen? ¿Sí, les ha pasado? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Pues ahorita más, porque como lo debo, lo estás arrugando. Ah, la madre. No, pues si ahí quieres... siento que estás arriba de mí. Oh, nos volteamos si quieres. Salucita, mi bien. Salucita, oye, chingado. Qué bonito público esta noche. Sí, me tocó ir. Sí, qué chingón. La chingada. Y los jarochos. Y los que son de aquí de Monterrey. El pedo es que ya gritaron. ¿Este pendejo qué digo? Ya gritaron hasta los que son de Monterrey, ya gritaron, ya se sienten. Sí, es que nosotros, como que mira, tú nunca vas a ver un jarocho triste. Claro que no. Que le debas a todo mundo, chingues, mar, acá. Exacto. Y la puta sonrisa, es el culto, calorón. Exacto. Pero así es uno. ¿Qué día fuimos a Alvarado a traer pescado? Alvarado a traer pescado. Perdón, pues es que Alvarado sí, a traer. O sea, fuimos a Alvarado. A traer pescado. A traer pescado de que la gente ahí vende, de eso vive, de la venta de lo que son los peces, la jaiba, todo eso, ¿no, camarón? Okay. ¿Te gustan los mariscos? Pues, depiladitos. No mames. No. Sí, o sea, le quitas. Sea, claro, pelo, por mariscos. Decir, depilados me refiero a que le quitas al pulpo, le quitas Le quita, sí, le quita. Ya ves que el pulpo es muy peludo. Sí, gusta, sí, sí. Sí, hay pescadores que, no mames, viene sin rasurar.
Y entonces íbamos caminando, la Chucky y yo. La Chucky es mi esposa. Ok. Pero yo quiero decirle que yo defiendo mucho a la mujer. Dentro de mi espectáculo yo hablo muy padre y muy bonito, pero sí te voy a decir una cosa que el otro día un señor me dijo: entonces, ¿por qué le pusiste Chucky a la Chucky? Yo no fui. Y aquí en Zona de Desmadre, yo no fui. ¿Qué cámara me está viendo? A la madre, esa. Aquella, la tuya. Central. ¿La de tuya, cámara? Esta, la de Marquitos. Esa. Yo no fui. Es que lo quería decir. Gracias por permitirme tu espacio. Fue mi mamá. Tu mamá le puso. Mi mamá es culera. Esa sí es culera. ¡Ah, su chingada madre! De veras, no. Yo llegué, cuando conoció a mi novia, en ese entonces era mi novia la Chucky. Ajá. Es mi esposa. ¿Te explico? Explícame, güey. Espérame. Salud. ¿Eh? Agarra valor, dice. No, esto lo platico. Mi mamá estaba en la hamaca, Mike. Mi mamá estaba en la hamaca. Para la gente que no sepa qué es una hamaca, es una puta hamaca. ¿Te puedo acompañar? Sí, manito, sí, por favor, no te vayas. Así no me siento tan solo. Estaba mi mamá en la hamaca. Ahí estaba, su puta madre. Raja, raja. ¡Espérate que se me va a caer mi mamá! ¡Se me va a caer mi mamá, no mames! Imagínate que agarra la chingada hamaca así. ¡Allá va la doña! Y no se te ha dado cuenta que las mamacitas a las cuales yo... Le damos un aplauso muy fuerte a las madres, por favor, fuerte el aplauso. Y si son tan amables, un aplauso muy fuerte, por favor, a las mamás que ya no están con nosotros, pero nos cuidan desde el cielo. Fuerte el aplauso a ellas. Entonces, mi mamá estaba. Y yo voy llegando con mi novia, en ese entonces mi novia, la Chucky. Sí, señor. ¡Chiquita! Mi esposa está chiquita. Ah, que me tienes que seguir. ¡Chiquita! Y yo, así, está chiquita, mi esposa está chiquita. Yo venía caminando así con ella. Veníamos caminando porque no sabíamos volar. Entonces veníamos caminando así. Pues sí, porque si sabes volar, ¿para qué caminas? No mames, no sé. Veníamos caminando, entramos a la casa. Cuando mi mamá me vio, ven. Mi mamá estaba en la hamaca, ya ves que tu jefa, pero te huele a lo lejos, cabrón. Pues es tu mamá, ¿sabe qué onda? Nada más hizo. Y con la mirada me hizo soltar a mi novia. Me hace. Y haz de cuenta. Estoy actuando. Está más chiquita. Ponte en cunclilla. No es cierto, mal chingado. ¿Por qué no? Yo puedo ser tu Chucky. ¿Ah, sí? Bueno. Y la verdad siempre me ha gustado porque me habla el chile. Y entonces, mira, espérate, porque este programa ya se va a acabar. Ah, no, es dilatado, ¿va? Todavía falta mucho tiempo. Todavía aquí. Entonces, mira, qué puto calor hace, manito. Entonces mi mamá me hace, y yo nomás le hago. Eso, ya párate. Entonces mi mamá me hace. Dime sí o no, nosotros veíamos a la mamá de lejitos. Y yo le decía, me acerqué a la mamá y le decía yo, ¿qué más? ¿De dónde la ve? ¿Qué más? Fíjate, mi mamá me hace. Haz de cuenta que tú eres yo, ¿no? Así, me hace mi mamá. ¿Y esa mamada qué? Y yo le dije, ¡Mamá, es mi novia! Y me dijo, ven, por acá. ¿Es tu novia? Digo, sí, ma. Bueno, es tu novia, pero te voy a decir una cosa. No te vayas a casar con una chaparrita. Le dije, ¿por qué? Porque las chaparritas son... Te voy a agarrar porque ahí va para ti también. Las chaparritas son lo que Judas regresó. Y ahí vamos, tíos pendejos.
Y desde ahí mi mamá le dijo, esta pareja es Chucky. Le dije, mamá, pero es que está chiquita, no estás viendo, Pipirín, que está chiquita. Pinche fundillo le arrastra. Le dije, mamá, respétele, pero se avienta un pedo y levanta polvo, me dijo. Es culero, mi mamá, es culero. ¿Qué te digo? A mí también, güey. ¿Qué ya, poco así? Sí. A ver, dale, dale, dale. Saca tu pinche dolor. Está frío, está frío. Así, Ancina, mira. Ancina, Ancina. Ancina. A mí nadie me dijo que la pulga brincaba. Me pone unos pinches guamazos. Es un ventilador de pedestal en el 3 para tirar madera. ¡Por Diosito! Así le digo yo, ¡ah, medio metro! Y aquí el pueblo chico, los que son de aquí de Santiago sabrán que habemos como 1,300 habitantes. 1,300 y medio. ¿Aquí? O sea, 1,300 y mi vieja. ¿Es de aquí o la adoptaron aquí? No, no, es ¿ella de también aquí, es aquí de Santiago? Que... de aquí de Santiago, nada más que tiene familia chihuahueña, no sé qué chingado. O sea, en Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua. El pedo es que yo le digo a mi papá, porque no, yo no me iba a casar con ella. Nada más que fue pedo de mi papá. Porque ¿por qué? Porque le digo a mi papá, oye papá, estoy bien contento porque ando de novio con Rosita. Es su media hermana, mijo, me dijo. A la su media hermana. Oye, Rosita, pues ya no vas a poder. ¿Por qué? No me trompas el corazón. No, ya no vas a poder. Permiso. Me iba yo, güey, destrozado. Un mes después, oye, pa, ahora ando con Erika. Compadre, me dijo mi papá. Es su media hermana también. Oh, que la chingada. ¿También? Y ahora ando con la, con esta, Julieta. Es su media hermana. Oh, que la chingada, hasta que me llama. Pues, ¿qué tanto pedo traes tú que duras bien poquito con tus novias? No, mamá, claro. Pues es que voy con mi papá y se la presento. Ya llevo como 4 o 5 y me dice que es mi media hermana. Pues no puedo. Dijo, usted cásese y agarre la que sea. Al cabo, su papá ni es su papá. No, ¡hermano! Sí, ¡hermano! ¡Pipirín Salazar! ¡Váyale, pariente! ¡So chingada madre! ¡Pinche pistachón zigzag le quedó pendejo! Oye, con los que nos vamos a sorprender también, mi estimado Pipirín, ¿sí? Es con esta excelente agrupación. Espérame, control. Ah, sí, sí, trae el control, trae el control. Ponle, ¿cómo se llama? ¿Cómo sí, se llama? Madre, ¿dónde lo dejé? ¿Cómo se llama la rola? Morí. Pon, ey. Ey, Pipirín. Empa. Prográmale ahí para que se avienten una canción que se llama Morí. Bueno, esta se le habla. Que canten Morí. Pero tienes. No, este. No, es que a ti no te reconoce la voz. Morí. ¿Qué más le digo? Pero al estilo Farafara Time. Morí al estilo Farafara Time. A lo mejor otra. ¡Chingo a mi madre! Damas y caballeros, Carlos Leal y su Fara Fara Time. Algo de lo nuevo. 2 semanas vamos a estar estrenando este bonito tema al estilo de los amigos de Fara Fara Time. Espero les guste mucho. La voz de mi compadre, Eric Estrada. Porque ya no es
manos arriba, arriba. Será música de Farah Farah Time. Preguntas por mí, por curiosidad, y sale a relucir una conversación como otra normal. ¿Existe la razón o si yo estaba mal? No me puede importar, porque ya no estoy aquí. Soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día que te fuiste. Así de mí no estoy. Solo existe este maldito amor. Es más grande que el sol, no tiene compasión. No preguntes por mí. Excelente, fuerte el aplauso para Carlos Leal y su Farah Farah. Time, el aplauso fuerte, por favor. Gracias, gracias. Gracias. Aprovechar que vinieron gratis. Ya saben que los músicos vivimos de los aplausos, compadre. Exactamente. Aparte así. De los billetes que nos vas a dar al rato. Aparte de los billetes, digo. No te creas, compadre. Oigan, vienen, oye, ¿trajiste fans de, vienen fans de Farah Farah Time o en esta ocasión? Varios, de hecho todos son fans, compadre. Bien contestado. Gracias. Sí, Carlos, no, pues ya se curtió, pues sí. Anda ahí con compadre José Luis Agar y la chingada. Ya casi no viene para acá, y a mi compadre no le cobra y a mí si no, es que tú estás en la chingada, güey, la fregada. Pues compadre, güey, pues cómprate un helicóptero como yo. ¡Ah, perro! ¿Qué, compadre? ¿Ese helicóptero que viste aquí afuera? ¿Que está aquí afuera es tuyo? ¿Tú pensaste que era el de Joel Sampaio? No, pensé, señor. Pensé que era el pipirí, compadre. Ah, no, bueno, es que... No, yo me estacioné más para allá. ¡Ah, ok! Oigan, síganos en las redes sociales a los buenos amigos y compas de Carlos Leal y su Farah Farah Time, una excelente agrupación con años de experiencia y obviamente en su evento no va a faltar el buen ambiente que le ponen. Traen canciones de todas. Es más, ahorita vamos a hacer un reto con Farah Farah Time, canción que tú le pidas, canción, digo, dentro de, ¿verdad? No le vas a pedir una cara que... No, ya dijiste. Ya valió. Es más, si no se sabe en una, sí. Si no se sabe en una, no me cobran. Ah. ¿Qué onda? Entonces te voy a convenir, güey. Sí, sí. No, si no puedes con el enemigo, únetele. Claro, ¿okay? Únete al ombligo ahí. Oye, compadrito, tú tienes 40 años siendo comediante, mi estimado. 40 años, papi, 40 años. Es una carrera, si no me equivoco, muy bonita, donde le tienes que chingar y donde le tienes que empezar desde abajo. Y... pues aquí en el Mike Salazar y Zona Desmadre tenemos un espacio donde le damos oportunidad también a las personas que están incursionando y empezando en este ámbito de la comedia. Y pues bueno, se llama el Open Mic. Open Mic. Open Mic. Ay, o sea, generalmente se escribiría Open Mic. Okay. Pero este es Open Mike. 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 Okay, you got it, huh? You got it? You got it? You know? Okay. You got it, you know? Okay. You speak English? A little. Okay, Johnny, okay. Madres. Pájame el anglento. Oigan, entonces, vamos a darle la bienvenida a un comediante que va
pues no sé cuánto tenga de haber empezado en este rollo, pero prácticamente va ahí haciendo sus pininos. Ya tiene su audiencia en los bares. Y pues aquí se le da también la oportunidad y tenemos el honor de contar con su presencia. Felicidades por esta oportunidad que le das, de verdad. No, hombre, porque a veces no hay espacio y mira qué chingón que se presente aquí en Zona de Desmar. Qué chingón, qué bonito. Qué chido, y aparte que tú estás aquí, tú lo vas a ver. Venga, también, estimado. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para Meme Prado. Yeah. Micrófono. Yeah. Buenas noches, Santiago, ¿cómo están? Eso, chingón. Oigan, antes de nada, una pregunta, estaba de rutina y es de huevo. ¿Alguien de aquí ya ha visto mi show? Pendejo yo por preguntarse, ya sé que nadie me conoce, güey. Chingao. Pinche fama no ha llegado para acá, güey. Salgan, no todo es ir a tragar a los cabazos, güey. Hay gente después de los cabazos, güey. Sí vivimos gente de aquel lado. Chingao. Bueno, me presento con todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Meme Prado. Meme Prado es como me puedes encontrar en la mayoría de las casas de comedia aquí de Monterrey. Si quiere, apúntale ahí, Meme Prado. Pero pinche pedo, no le está apuntando a mí. Apúntele, oiga. Se llevaron el pelo y la pluma también, no mames. Mi nombre es Meme Prado y así me puedes encontrar. Oigan, aquí donde me ven feliz, contento y sonriente, ¿saben qué? A ver, este pinche chavo es dinámico. Yo pregunto, ustedes contestan, si ¿sí saben cómo está el pedo? ¿Saben qué? ¡Sí! Soy casado, güey. Está bien gacho ese pedo, güey. No lo haga. No lo haga. ¿Gente casada esta noche? ¡Sí! ¡Levante la manita! ¿A quién le tocó traer el amor de su vida? ¿A quién vino con la vieja? ¡Sí! Ese vato se trajo a toda la familia. Nadie quería venir y todo. Chingado, vamos con este pendejo. Oiga, qué bueno que nos visitan, las manos de los solteros. ¿Dónde están los solteros? ¡Sí! ¡Ah, no mames! ¡Todas! La mano de los solteros. Es que me gusta ver la cara, güey, porque la cara de los casados es así. Y la cara de los solteros. ¿Y dónde están los solteros? ¡Sí! Cara de que su perra vida se le han juntado dos recibos, güey. Con madre. El lunes echando cheve. Es que llegas con el casado y le dices, ¿cómo estás, compadre? Bien. Bien, güey, o sea. Gracias a Dios hay salud. Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, güey. Es que esos vatos no se quejan, güey. Hoy cae un meteorito y en la mañana el vato se paré para ir a jalar, ¿sí o no? Te lo juro, ellos así son, así somos los casados, ¿sí o no, casados? Así somos, güey, porque tienes que dar el chivo. Yo y mi señora estamos yendo una terapia de pareja. No nos ha servido para una chingada la terapia de pareja. Pero estamos yendo, señora, de verdad estamos yendo. Y en esa terapia de pareja acabamos de descubrir que mi pareja padece de un síndrome. El síndrome de la mujer rica. Nomás que no sabe que su vato está jodido. Sí, güey, ella no se quiere dar cuenta, es bien terca, güey. Tú volteas a mi alacena y en la alacena chingo de vasos de mole Doña María, güey. Es de jodidos ese pedo, güey. Tú abres el horno de mi estufa, ¿qué cree que hay, señora? Vasijas, güey. Esa madre en su perra vida ha visto un pavo. Cucarachas tal vez, pero pavo no. Es cosa, pero ella no lo quiere ver. A ella le encanta andar en la calle, andarse luciendo, güey. Sí, es mamona. Pobre, pero mamona. No, es que desde que se pintó el pinche pelo rojo, ya sabrás. De volada en el Facebook, la diabla. Modo on fire. Le digo, cálmate, pinche Gilbertona, aplácate. ¿Quién te va a creer que eres de la alta sociedad? Nadie. Pero a ella le gusta mamonear, güey. Le encanta salir a pasear, pero pues estamos jodidos. Sí, o sea, ¿a dónde va uno de jodido? A los cabazos. Bueno, es que ustedes son de este lado, pero uno que vive después de los cabazos, ¿a dónde va? Al mercadito, güey. Uno va al mercadito. ¿Sí conocen el mercadito? Salgan, hay vida después de los cabazos, chingada madre. Vas a este, señora, ahí. Cinco lavadas ocupó esta chingadera. Según yo la compré americana, güey. Venía en una paca bien arrugada la madre. No se le quitaban, güey. Ya no quiero ir al mercadito. Está muy cabrón ir al mercadito porque cada vez que voy al mercadito me empiezan a dar ataques de ira.
Sí, empieza así, ir a las gorditas, güey. Ir a los churros y son rellenos, mamón. Empiezas a... Oh, se siente bien feo, señora. Pero cuando vas al mercadito regularmente ya no nos gusta ir, porque cada vez que vamos al mercadito como pareja, se nos pega Satanás. Los casados ya saben quién es Satanás. ¿Quién es Satanás? La suegra, güey. Y lo dijeron en coro, güey, no mames. Este pedo no está ensayado, ¿eh? No creen que llegamos a las 2 de la tarde y dijimos, así van a gritar. No, puro pedo. Es la suegra, güey. Y dijeras tú... Ha de ser bien mamona tu suegra, güey. O no sé si fue la que te pescó así de que... Es que la suegra, no sé cómo sea la de ustedes, a las mujeres ustedes es con madre, les cuida las bendis, les paga aplicaciones y todo el pedo, ¿no? La mía no, la mía es mamona, güey. Es la típica señora que te acompaña al mercadito nomás a una cosa, a jugar lotería. 2 horas la señora ya aplastada jugando lotería y dijeras, ¿la señora es buena para jugar lotería? No. Es mala, güey. Es la típica señora que está en la lotería y nomás empieza, oiga, ¿están saliendo las mismas? Pues, ¿cuál se quiere que te salga, mamona? Nomás vienen 54. ¿No te va a salir el perro, el cucaracho, el trapeador? ¿Cuál? ¡No vienen! Y es la típica señora que está así. Dicen, güey, que si le rascas, sale. A la vieja también le encanta el pinche pedo. Le rascas y sale. Oye, la vez pasada no le estaba rascando a la del negrito, güey. Pinche negrito estaba así. Y de repente la de la lotería que le dice, el negrito. Volteó la señora, güey. No lo había borrado la mamona de tanto que le rascó, güey. Pinche vieja, güey. Un aplauso es para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Pero así es la vida de casado. No es fácil, no es sencilla, es un poco complicada. Yo, fue un pedo venir para acá, güey. Fue un pedo venir para acá. Yo ya venía bien tranquilo, me pongo mi playerita, me saco mis zapatitos y de repente voy pasando a la puerta y de repente una voz misteriosa detrás de mí nomás me dice, ¡eh! ¡R! ¿Para dónde? Le digo, es que, ¿qué te iba a decir yo, este? No me vas a creer, pero voy para zona de desmadre. Dice, ¿yo voy? Le digo, uy, no me va a estar bien lleno el teatro. Yo voy. Le digo, es que, o sea, voy a andar jalando. ¡Yo voy! Mira, sin ofender a ninguna de las damas presentes, pero llega un punto en el que uno como hombre no se puede dejar humillar. ¿Sí o no, caballeros? Culos. A ver, para las damitas que vienen acompañadas, déjenos gritar nomás, es para el chiste. ¿Sí? Ya les conseguí permiso, pendejos, griten. Llega un punto en el que uno como hombre no se puede dejar humillar. ¿Sí o no, caballeros? Llega un punto en el que uno como hombre tiene que demostrar quién es el que paga los pinches recibos en la casa, ¿sí o no? Llega un punto en el que uno como hombre tiene que demostrar quién es el pinche espartano en su casa, ¿sí o no? ¡Au! ¡Au! ¡Ay, se siente con madre, güey! ¡Ay, güey! Gracias a Dios, mi señora, sí me puedo acompañar, güey. Soy comediante, no pendejo, güey. ¿Para qué chingados le pega la mamada? Mi nombre es Meme Prado, señores. Muchísimas gracias. ¡Síganla pasando bonito! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Meme Prado! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Excelente! Che, guapango hubiera quedado con madre ahí, güey. ¡Pásele, pariente! Quiero mandar un saludo a los de las cámaras. A los telepayasos. Y... ¿Te acuerdas de ese programa, Pipi? Es que tú no eres... Había un programa que se llamaba Aficionados. Y okay. Así empecé. ¿Qué dijo? ¡Ah, los de arriba! Pinche miedo, ¿no, Pipirín? Este vato era el que buscaba. Lo estoy buscando. Ok, este. Está padre ese. Los de arriba. Los de arriba. Gracias.
Chinga madre. Lo bueno que este pinche chiste queda nada más aquí. ¡Qué bárbaro! Mi manito, disculpa. Su chingada madre me tenía que desquitar. Se pasó de pendejo. No lo tienes ahí, no lo tienes ahí. Edítalo, vas a ver. ¿Qué se siente, puto? No ¿qué seas se... mamón, güey. No mames, Pipirín, me asusté un chingo. Pero ya te bajó la regla ahorita ya. Discúlpeme, señora, porque hasta acá corrió, cabrón. Pero se pasaron, me pisaron el puto dedo. Me pisaron. No, a ver, espérense. Pinche. A ver, hijo de la chingada, ¿la planeaste? La planeaste muy bien, cabrón. A ver, hijo, mira, güey, no mames, ¿ya me regresó el color o no, güey? Deja tú, güey. Yo dije, ¿qué le voy a decir a su esposa? A mí me vale más, ¿qué le voy a decir a su esposa, güey? A la Chucky, imagínate. A mí me lo regresa vivo, cabrón. Imagínate. Oye, güey, déjame siento aquí porque a mí también se me está bajando la pinche presión. Ya te habían desabrochado los pinches zapatos. Y le estoy bien mojado de aquí, manito. Ya está fuera la ambulancia, compadre. No, güey. Culeros, ¿y ustedes por qué no se acercaron, cabrones? Espérame, quiero agradecer. Don, muchas gracias, cabrón. Brincó, sepa, humar, ¿cómo esto? Sí, la plaza, el aplauso, digo, se subió. Qué bárbaro. Discúlpeme, pero no les podía avisar porque este cabrón se pajó de pendejo una vez. Hijo de la chingada. ¿Y cómo me chingó la gente en el internet? Mira, estoy bien mojado, mira. Estás bien pinche mojado. A ver, ¿quién sabía, güey? No, nadie. No seas, o sea. Ustedes también se la... No, te no, no, pases perdón, de lanza. Señora, discúlpeme, pero tenía... No hay jarocho que no se venga. ¡Ah, que das que desquite, que se desquite! Que se desquite. Discúlpame, mi esposa, porque tampoco sabía. Ya le imagino ahorita, ¡ah, su puto! ¡Busca los papeles de lo que nos heredó! Yo me la imaginaba ahorita estar hincada, rezando. ¿Qué le pasó? No, los papeles, que ya se murió el pendejo. Mi Chucky, un saludo a mis hijos y a mi esposa que me están hijo viendo. Hijo de la chingada, güey. ¿Qué pedote les has de haber sacado a tus a igualito tu que el tuyo, manito. Oye, güey. ¿Sí sentiste, culero? Pues claro, güey. Déjenme decirles qué pedo. Miren, es que a lo mejor la raza, y estaba Farafara Time tocando, yo me dice Maltos, que es el productor, por el chícharo, ¿no? Me dice, oye, chécate a Pipirín, porque se siente un poco mal, al parecer. Entonces yo lo veía a Pipirín acá. ¡Cabrón! Y te pregunté tres veces, reculero. Es que nada más tres veces te engañé. ¡Tres veces te engañé!
tres veces te engañé. Mira, la señora está llorando allá todavía. La primera por culero, la segunda te pasaste de pendejo y la tercera se mamó. Discúlpame, cabrón. Oye, le hubiéramos hecho como... ¿Te acuerdas que hubo un programa de Se Vale? ¿Te acuerdas de, que salía este en el canal de las estrellas? Que se cayó un güey, se puso un remazo, pero... ¿Pero era actuación, no? No, no era actuación. Estaban haciendo un concurso y se puso un putadazo. ¡Pah! Y lo que hicieron todos, empezaron a bailar. ¡Arremóngale, arremóngale, así! ¡Arremóngale, arremóngale! ¡Se fueron, güey! ¡Dejaron la tira! ¡Ahí lo llevaron! Oye. Oye, qué bien baila ese tirado, digo. Ok, ahí va. Entonces, le pregunto, Pipirín, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Compadre, estoy bien. No se me... Oye, compadre. Y luego, te noté raro porque también dije, a lo mejor dije algo que te ofendió. No, no, no. A lo mejor. Porque... No, me desquito. Pues sí, ya sé, ya sé. Pero dije, no, es no, comediante. Pero no me ofendes, que eres un gran amigo, ¿cómo vas a ofender? Y luego dije, bueno, a lo mejor tiene mucho... Pero desde hace rato decía, tengo calor, y sí, tengo calor, y tengo calor. Pero y todo... eso no es mentira. Reculero por dos. Es que y te luego... vi tu cara y sí, iba yo a seguir. Güey. Pero vi, dije, no, y luego llegó tu esposa, dije, no, ya está, ya está, está cabrón esto. Pues está cabrón, güey. No mames, cabrón, que me vea la pinche de televisión. No, vengo para de aquí 8 días. Oye, güey, y luego pues ya te iba a dar respiración de boca a boca. Chinga, Omar, cómo no me esperé. Pero traía yo pivote. Como el ya de anda. Arriba, güey, el de arriba. Acá. No, manito, mi disculpa. Sí me la creí, pero yo creo que ya, nosotros te la debíamos a ti. No, sí. Sí, ¿verdad? Discúlpeme, discúlpeme, mande. Discúlpeme. ¿Qué dice qué dice? Que sí, ya. No, es ya, que... y es que me preocupó porque ella está comiendo pastel allá adentro. Pues de buenas. Ya lleva medio pastel, ahorita que yo vi. Fui a orinar ahí abajo, dije, ah, mira, si hay baño, vete. Y ya lleva medio pastel, pero cuando la vi que corrió... Pero ya tiró un cubetazo, me echaron aquí, tú de a tiro. Oye, pero luego sí se dieron cuenta, o sea, la actuación es te desmayas y te desmayas así para atrás, así. No, no, no. Este vato... Sí. A huevo, cabrón. O sea, a huevo, yo hasta para desmayarme hay clases. 15 años de teatro me sirvieron. Aquí el regio se desmaya así, mira. Y luego ya te desmayas. Ahí está. Rato le hiciste acá, sí. ¿Cómo le hace el regio? ¿Cómo se para el regio? Así se desmaya el regio también. ¡Eh, compadre! No, es cuando ya está pedo. Uno ya en Jarola, allá en Veracruz, cuando ya está pedo. Ajá. Ya nomás, ves que cuando ya está tomadito tu marido, ya anda buscando a alguien. Ponme una canción ahí de fondo, espérame. Préndele, compadre. No le vayas a picar al pinche botón de desmayarse, no, culero. Espérate, ahorita te voy a decir lo del borracho, pero ¿quién entró al auxilio? Aparte del don que brincó, neta, no su puta madre. ¿Quién más entró? ¿Cómo? ¿Subiste aquí o diste la vuelta? Doña, dices, ¿cómo no te trepas hacia el closet? ¿Cómo no te trepas hacia el closet? ¿Cómo no te trepas hacia la cama? Pero yo quiero saber, bueno, cuando sale este programa voy a ver quién cabrón me pisó el puto dedo. Porque sí sufría yo, pero por el pinche dedo. Mira, a los de Farafara Time, descártalos. No, les valí madre, pero no. Sí, ¿sabes por qué? Porque los dejé en pausa. Pero ¿a poco no? Cuando estás ya tomadito así con una canción así, ¿no? Ya tu marido ya empieza a buscar a alguien que no está. Haces. Y ya yo ya pedí, yo imagínate, ya caminaba yo como Jaiba. Me dijo un cabrón, saca la rubia, saca la pa' bailar, sácala, y yo, rubia, chinga tu madre, órale, vámonos. Me dijo, a bailar, pendejo, Tres veces te engañé. manita, ya, chingo a mi madre, ya. Ay, qué la chingada. Es más, güey, te vas por el puro pinche susto. Te voy a traer un whisky, espérate. No, yo iba a pedir un pay de fresa. No, espérate, porque si alcanzamos pastel. No, pero ahorita te... Espérame, te voy a traer un whisky. Tú pídelo y te lo traes nomás. No, pero no hay nadie, cabrón, ¿por qué?
Pero es que aquí el whisky viene solo. ¡Whisky! Oye. Espérame. Pipirín. Espérame. ¿Para qué te voy a desmayar de un putadazo, chingo? Puta madre. ¿Te creas, compadrito? Oye. ¡Para el susto! Uy, quita. Oye, ¿cómo agarraste el plátano? ¿Viste? 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 No, ¿cómo lo agarraste? ¡A la chingada! Pues qué, güey. A su chingada madre. Pero ¿sabes qué? Por eso también arrimé la puta meja para allá. Pues sí, güey. Porque me tenía yo que desmayar, pero... Aparte uno dije, agarra... no acabé. Se me va a atorar la puta rodilla, ira. Oye, para relajar el momento del susto que no, nos... ¡No, si estamos relajados! Me... Pues tú, güey. Ya te dormiste 5 minutos ahí, cabrón. Eso, sentiste que fueron 5 minutos, 1 hora. Oye, vamos a dar la bienvenida. ¿Sí? A una excelente sexóloga. Ah, mira, fíjate, sin saber. Mira. Pues hay que traer. Traigo para preguntar. Excelente. Y aparte hay que traer, pues, de la medida de uno, más o menos, ¿verdad? Este... Sí, pero no estás hablando del fundillo. Hijo de la chingada. A todo lo encuentras, puto pipirín. Damas y caballeros, vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ella es Silvia de Ochoa. Aplauso fuerte, por favor. Buenas, buenas. Silvia, Silvia de Ochoa, ¿cómo estás? Pipirín, de este lado. Tanto gusto, tanto gusto. Si es tan amable, vamos a quitar este lado. Bienvenida, estimada Silvia, ¿cómo estás? Pues también asustada, se me fue para adentro. ¿Ah, sí? Ay. El susto, el o susto. Sea, el susto. Entonces hubo susto y placer. No me ves la cara. Que te repita. Que se desmaye otra vez. Soy un pipirín. Pero que sí. No me pisen el puto dedo. Silvia es una excelente sexóloga, aparte terapeuta, okay. En este ámbito también. De hecho, tienes sesiones y tienes, ¿cómo se le pueden llamar? ¿Consultas o cómo? Sí, manejamos la terapia privada, okay. Damos orientación, sex Órale. Coaching. Si no se le para, yo le ayudo, entonces... Ah, claro, bueno, okay. Les doy gran técnicas, cosa ha dicho. Les doy técnicas para que puedan mejorar, claro, por supuesto. Silvia, es que explícanos mejor, porque imagínate que por esté algo me así. Trajeron, Mike. Sí, por ya algo, sé. Algo sabrán, sí. ¿Verdad? Imagínate, ¿tienes terapia de pareja? Sí, también. Ok, imagínate terapia de pareja. No, yo la ayudo, si no se le para, en la señal. Y luego que Silvia acá, pam, pam, pam. Ay, mira, conmigo no se te para, que le diga la No, pues es que tú no estudiaste para este pedo, ¿verdad? Entonces, exactamente. Oye, y pues bueno, entonces va la terapia privada, la terapia sí. De pareja. Si de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Esto se volvió muy monótono, ya no tenemos posiciones, ya no sabemos qué hacer. Tú los... ahí los coacheo. Los coacheo. Okay. Sí, es bien importante porque es necesario tener obviamente bien satisfecha la parte sexual en una relación. Claro. Pero antes de pensar en cómo satisfacer esto, necesitamos identificar que debemos de trabajar en nosotros mismos. Y justamente por eso estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque mayo es el mes de la masturbación. Entonces estamos promoviendo la sana masturbación. Ay, con la chinga ya perdí 20 y tantos días. ¡Ya perdí tantos días! ¿Cómo no sabía vamos eso? Vamos tarde, vamos tarde. Vamos tarde. No, pues pipirín. No, pues ya nomás me quedo aquí este fin de semana y yo. Pues aviéntate unas 3 diarias. No, la chingues, no. Pues para lo que debe durar. Pues todo, sí, para rápido, ¿no? Para rápido. Entonces el mes mayo, aparte de ser en cuestión del día de las madres y que día del maestro... Es el mes de la masturbación. Correcto, el 7 okay. de mayo celebramos el Día Internacional de la Masturbación. Provecho a todos, todo el mes pueden okay. practicar. Y y es padrísimo porque, ¿sabes? Siri, guárdalo, 7 de mayo, recuérdame ese día. Muy bien. Es bien importante porque luego de repente hay muchas mujeres que me dicen, Silvia, es que no tengo orgasmos.
y le echan la culpa a la pareja. Es como, es que es malísimo en la cama, no me provoca nada, no llego, no me vengo. Y esto es bien difícil entender cuando la responsabilidad es de uno. Porque si tú no conoces cómo debes de tocarte, ¿cómo le vas a decir a la pareja que te gusta? Claro. Ahí está el detalle. ¿Verdad? O sea, si tú no te conoces, si no sabes dónde y cómo te gusta, claro, ¿cómo es que tú, el otro te va a satisfacer después si no es adivino? Yo digo, con sí, el debido respeto, que el hacer el amor es comunicación. Totalmente. Definitivamente. De veras, yo así lo digo. O sea, si tú a mí me dices que te agrada, míralos, hasta callados están. Ah, huevo. De verdad, es eso. Si tú sí me dices que te gusta, porque se hace monótono, pero si tu pareja no lo quiere hacer, a lo mejor es por vergüenza, qué sé yo. Pero si es comunicación, ¿sabes qué? Así, ahora sí, luego así, luego así. Y de verdad, o sea, hasta los juguetes, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Nos falta como darnos la oportunidad. Hay tantos mitos, hay tantos tabúes acerca de la masturbación. Yo les digo a mis pacientitas, tienen que ser como el viene-viene. El de los carros. Okay. Así como para que le digas de que, ay, más para la derecha, ella, más para la izquierda, ándale ahí. Pero pues, ¿cómo? Necesitas cada quien conocerse. Pero esa es comunicación. Totalmente. Entonces pues necesitamos sí hablar. Pero pues como el viene-viene, hay unos que tienen un bochito y otros un gran marqués, ¿no? Entonces, el del gran marqués se estaciona un poquitito. Pero más. Sí, definitivamente sí es eso. Porque, por ejemplo, hay unos que son como el gallo viejo. ¿El gallo viejo? Nada más te trepas para que te pasen. Ay, qué feo caso. Y no se trata de eso, pienso claro. Yo. Digo, igual, para eso es, digo, cuando llegas a ese momento, es lo que siempre he comentado, la comunicación. Pero si no me dices, pues bueno, pues hago lo que yo quiero. Oye, claro. Y la comunicación durante de también. Yo le dije a mi chico que íbamos a comunicar, me dijo, márcame. cuando yo no esté contigo, márcame. Te voy a marcar. La vez pasada Silvia trajo algunos elementos. De hecho, sí, trajimos un sillón Kama Sutra. Recuerda, Silvia, sí, te quiero felicitar. Gracias. Porque es una de las secciones más vistas del programa. Bien, pues, tenemos cachondo como 500 mil likes. Ay, en Instagram. Y son los pinches seguidores que tengo, 500 mil. O sea, sé que hay raza, nos han escrito de Colombia por ese video. Estaba Marisol Vázquez, okay, okay, estaba Rogelio Ramos y Chiron Man Rodríguez. Y estaba en la sección, aquí nuestra querida Silvia. Entonces, Silvia estaba explicando, Marisol poniéndole ahí también de su cosecha. Pero es uno de los de las secciones o segmentos más vistos del programa en la quinta temporada. Te quiero felicitar. Muchas por gracias. Eso. Te llegaron algunos mensajes de repente. Va a decir, no, a mí la verdad no me repercutió en mis redes sociales. No, pero de repente hoy te vimos ahí en el programa de Maggie Salazar, ¿no? De repente. Sí, la verdad es de que también mucha gente me empezó a seguir, lo cual agradezco, porque dentro de mis redes sociales pueden encontrar muchos tips, muchas prácticas, consejos, porque de repente creemos saber todo. Okay. Y perdón, pero los hombres creen saber todo, okay, porque es como que, ay, pues le van directo al hoyo y pues no hay pierde, pero no, las mujeres somos más que una vagina, tenemos muchas áreas donde poder estimular y es necesario que ustedes también tengan esa humildad para poder manejar, ¿no? Estas técnicas de una manera práctica, claro, de una manera interesante, también dándole toda la diversidad, Mike, porque luego de repente siempre es igual, es lo mismo y llega a ser sumamente aburrido, como también los hombres pueden decir, oye, pues nada más para arriba y para abajo, pues no, ¿verdad? Hay un montón de opciones. Sí, exacto. O sea, sí, los exacto vestuarios. Por ejemplo, qué rico. Sí, sí, de imagínate, colegiala, de ya me está dando calor enfermera otra vez. Ya me está dando calor. Con se que nos, no se le pare el se corazón. Nos va a que me desmaye yo. No, hombre, que es. No, sí, pero es que mira, yo creo que a mucha gente pienso yo que le da pena, ¿no? Le da sí pena, pero si es tu pareja. Pero no se apene. No se apene. No, 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 no. No lo sea. No lo sea. O sea, sí séalo, o sea, pero. Y yo creo que... Pero firme. Exacto, Mike, sí. Oye. Hasta se me olvidó qué chinga iba yo a decir. Oye, Mike, pero yo traje una dinámica. Era lo que te iba a preguntar. Sí, traes porque... elementos, dinámicas. O sea, en el mes de la masturbación. Imagínate qué dinámicas de neta. Pues es que ya se trajeron mi plátano. ¿Era tuyo? Sí. Estos cabrones me lo dieron. ¿Dónde lo tenían? No, si me permiten que traigan nuestras cosas, ¿sí? Sí, para poderles enseñar, porque yo quiero que aprendan técnicas de masturbación. Y es por eso que traje unos elementos muy naturales, todo es naturaleza pura,
para poder enseñarles cómo se debe de tocar. Bueno, más. Okay. Fresquecita de ayer. ¿Papaya? ¿Cuál quieres? Pues de querer. Dame la de abajo. ¿Quiere la de abajo? Yo okay. Esta. Okay. Esta es una papaya. Esta ¿sí? es una papaya. ¿Saben qué? La papaya es afrodisíaca. Este... A mí me suelta el pinche estómago. A mí me hace... Bueno. Bueno, también es ese... Es afrodisíaca. También es afrodisíaca, pero es un afrodisíaco visual. Ok. ¿Por qué? Porque simula una vulva. Estamos viendo algo muy parecido a una a la parte genital femenina, ¿cierto? Así se le dice científicamente. Sí, así se le dice. Es vulva. Sí. Para eso, una vulva. Así se le dice. Así se le dice. O sea, ¿no? Si usted quiere algo, ¿qué onda con la vulva, mi amor? O sea, le está diciendo una forma formal y decente. Y si la señora no sabe, chingas a tu madre, pendejo, ¿por qué me estás diciendo así? No. Porque no sabe. Exacto. Por eso aquí está la especialista. Gracias. Es bien importante que frente a una vulva sepamos cómo tocarla. Siempre buscamos dentro de esta zona genital el botoncito de placer. Sabemos que este se llama clítoris. No se llama clíptoris. Se llama clítoris. 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 Y el clítoris normalmente... Okay. Sí, pónmelo paradito. Entonces para acá. La no, 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 así. Así está ahí. Así. Sí, así está. El clítoris normalmente se encuentra en la parte alta de la vulva y está cubierto por un capuchón que se le llama glande, ¿ok? Los hombres también tienen un botoncito de placer y un glande. Glande. ¿Sí? Glande. Es la cabecita del pie, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una mujer cuando se empieza a excitar, se va a erectar el clítoris. Entonces, va a saltar el botoncito y el glande se va a hacer a un lado, se va a retraer. Ah, ok. Ok, ¿vamos bien? No sabía qué eso. Porque todas llegando a casa, agarran un espejito, se lo ponen entre las piernas y se buscan su glande, ¿verdad? Sí. Yo me busco cuidado. El glande y nomás está el chico. No te lo encuentras, no te lo encuentras. Oye, cuidado con algunas, porque hay algunas que se pueden poner el espejito así y de repente va a llegar su marido y le va a decir, cuidado, no te va a sacar en el hoyo ese que está. No mames. Qué gacho eres. Ok, vamos a enseñarles cómo... Vamos a tocar una vulva. Para tocar una vulva, normalmente lo que haríamos es como ir directamente a lo que es la zona vaginal. Es decir, como el hoyito para acabar pronto. Para acabar pronto. El hoyito. Entonces, chicos, es bien importante que se den cuenta que toda la zona de vulvar es totalmente estimulable. ¿Por qué no? Vamos a acariciar los labios. ¿Okay? ¿Sabemos cuáles son los labios? De acá abajo. ¿Sí? Estos, muy bien. Hay labios mayores y labios menores. Empezamos a hacer como un masaje genital. Sabemos, el masaje genital empezamos a masturbar esta partecita. Vamos a hacerlo, Vini. Ok. Dale. Tú dale con. Así, ándale. Y del otro lado también. Qué bonito lo masajeame nomás, qué cosa. Así. Ok, muy bien. Por si nos están viendo parejas swingers. Ellos hacen intercambio. No, es que sí, ¿verdad? Hay gente así, ¿va? Sí, claro. Ahora, otra forma. El clítoris es muy sensible. Así que lo que podemos hacer es, con el capuchón, hacer este movimiento. Como apachurrarlo un poquito. Ándele, qué bonito. Mira nomás. Como tijereteando. Es correcto. Seguido de eso, podemos bajar. Espérate, mi hija, pues. Ella me está diciendo más. ¿Ya que ¿Ya? Ya. Ok. Bajamos ahora sí y jugamos de esta manera. ¿Ese es como un proceso que se tiene que hacer? Esto es como un masaje genital. Nos puede servir para excitar a la mujer y que vaya provocando una lubricación adecuada para entonces que venga la embestida. Ya, ahora sí, después de eso. O sea, la coge. Es correcto. Una forma, por ejemplo, también para que lo puedan practicar, ¿qué les parece? Que la mujer esté frente al espejo, su pareja detrás de ella y la esté masturbando por detrás de ella. Ella se va a estar viendo frente al espejo con las piernitas abiertas y él la va a estar abrazando y va a estarla masturbando. Ah, okay. Y eso se hace sumamente erótico. ¿Qué tal? ¿Lo intentamos? Pues sí, te ves en el espejo y sí, estás haciendo. Y tu pareja lo está haciendo. Esto es un ejercicio para una vulva, pero yo quiero saber, queremos saber cómo se masturban ustedes. Ok. ¿Vale? Esta papaya está muy fría. Si quieres aquí. No, no es necesario, la puedes poner aquí. Yo creo que le falta todavía porque está fría.
Ya ves que mija, tócala, ira. No, oye, no, ya ves si que lo frío no nos favorece. No me favorece. No, se te va a esconder. Pero yo, fíjate qué bueno, que todos los días se aprende algo. Yo esto no lo sabía, digo, no sé si el público, la gente que nos está viendo, yo no lo sabía. Y es padre porque también forma parte de algo diferente. Exacto. Y de tener educación sexual también. Y natural, fíjate. Hay que natural, normalizarlo. Fíjate. No me va a chingar, ahorita vas a ver. ¿Yo? Ahorita vas a ver. Ah. Ok, tomamos nuestro platanito. Y siempre es importante utilizar lubricante, así que vamos a lubricarlo porque si no, pues aquello como que va a estar... Pero hay lubricantes que irritan. Este está muy bueno, ahí te va. Aguas con él. ¿Dónde te lo quieres poner? En la punta. ¡Ay! ¡Ay! Ya me lo echaste en los testículos. Pues es que yo no soy la que lo... Ahí va, ahí va, con eso tienes. ¿Este qué? ¿Tiene sabor este es, o este es lubricante de CBD? Ah, la chingada. Mi okay. Pilín bien drogado. Le va a dar hambre. Okay. Bien, ¿listo? Normalmente, ¿cómo lo harían? Digo, por saber cuáles serían los la técnica que ustedes utilizan. No tiene mi forma, pero el tamaño, dijo. Primero lo pelo. Ajá. Bueno, pues qué le, o sea, sí, es que sí. Bueno, te voy a decir una cosa y agradezco que me ayude, ¿verdad? Hay caballeros sí. Que no tienen el glande. O sea, está circuncisado. Yo sí. Muy bien. ¿No te acuerdas? No, sí me acuerdo, pero no lo iba a decir aquí, Pipirín. Pero ya lo dijiste. ¿Qué yo, comparé? O sea, yo ya estoy. Lo pueden retraer. Normalmente el glande lo pudiera retraer para que sea una mayor sensibilidad. Yo ya, el mío ya está retraído. Pero... No, o sea, ya, sí. la circuncisión. ¿Tú tienes circuncisión? No, yo no. ¿No? Entonces tú sí lo retraes. Entonces tú, ¿sí? Si gusta, lo traes. Retrándele, hazlo. Sí, okay. O sea, ¿es acá de qué? Se asoma. Se asoma el cabezón. Ok. Bien profesional ella. Ok. Recitó la fina dama, dijo. No, está bien, está bien. No, pues sí, está bien. Así hay que hablar sin tabús, sin prejuicios y nada. ¿Cómo se la jalan ya, hombre? ¡Esa puta madre! Estoy esperando, estoy esperando. Pues es que yo te puedo decir que empieza. No las ves a todas que estamos así como que. No, el Pipirín se la jaló en la pinche. No, en internet, aso, chico. Deja tú con un platanón. Con un platanón. Pero no, no traes este del otro. Pues enséñanos mejor. ¿El dominico o el macho? No, no, el dominico, el dominico. ¿Para qué presumo? No traes. Ahora, yo he escuchado también eso de las cosas que a lo mejor la gente no quiere preguntar porque le da pena. Es que tiene que ver algo que sea grande, que sea mediano, que sea pequeño, porque también. Mucha gente dice, ah, no, es que tiene que ser grande. O depende de la chambota que hagas, ¿verdad? O sea, es que te estoy diciendo lo que la gente no, o que de agradezco. Repente lo escuchamos y lo platicamos. A ver, muchachos. Para mucha gente sí es penoso esto, pero no. ¿Importa el tamaño? Otro pito son chico, puros cabrón, allá. Los que dicen. No chingate. No, no, no importa. No, no importa. No. Bien seguro el balón. No, señor. Oye, pero ¿sabes cuál es el promedio? Yo primero empiezo con dos dedos. Ajá. Oye, pero te digo, ¿el promedio del tamaño del mexicano? ¿Por qué? ¿Se me va a ir? Oh. O a lo mejor se te sube. O a lo mejor sí. Como... 13 centímetros. El promedio. El promedio. Ay, pues, ¿sí, entonces, ¿de dónde soy? Tengo cuatro. Has de ser de Japón, hijo. Sí. Ok, dos dedos, ¿cómo le haces? Bueno, dos dedos, uh-huh. Luego de a tres. Ok. Y ya que creció su chingada madre, tengo que agarrar las pido dos dedos, manos. Pido las dedos, pido dedos. Dos manos. Le pido prestados a la otra mano. Sí, oye, ayúdame. Pero también si te tocas los testículos, también tú te excitas. O sea, claro. También... Se... ¿Qué dije? No, hay que olvidar a los ¿qué pequeños? Dije? No, no, nada. Bueno, o sea, entonces ¿sí? Me voy a callar porque este se sorprendió. No. Yo no sabía lo de esta asira. Ahorita te estoy diciendo, no, pero... mientras llegues a los testículos nomás y no la vas a dar más para abajo. Ah, no, ¿no? Ya no, no, eso ya es cosa de cada quien, pero no, no, hasta ahí. Pero ya. Silvia ahorita nos puede decir algo ¿qué interesante. Tiene, ¿y claro, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? Me voy pero a topar si a que Pipirín. Tiene mucha pareja puede decir... Oh, hay una posición, no, espérame, es que te voy a decir que mucha pareja sí. Puede decir, si de repente te dan un tallón en el asterisco... Qué rico. ¿Qué hubo, cabrón, qué pedo? Hay...
El macho, sí. O sea, pero es lo que te digo, yo creo que nos falta mucha educación sexual para aprender muchas cosas que no seas como el gallo que te dije, ¿no? Y el punto G del hombre está adentrito de pasando el niés. Ahí entrando por el ano, ahí se encuentra. A los 5 centímetros más o menos, usted con abundante, no le escupan o nada, tiene que ser con lubricante especial, preferentemente algo así para que aminore un poco el tema del dolor o la molestia. Uh-huh. Mete el dedito y hacemos un movimiento hacia abajo. Ahí se encuentra como la próstata. Eso. Así es. Pero también quiero pensar que también si el caballero se lo deja hacer, la dama puede pensar otra cosa. Y quiero aclarar, porque eso es bien importante, y es una pregunta súper recurrente, de que es que mi esposo me pidió que si yo le por ahí le daba, entonces es hot. No es cierto. Ok. No es cierto, esto es bien importante. Si a él... ¡Te dije! ¡Te dije! ¡No, Pipirín, que no eres, le digo! ¡No eres tú, embrócate, no eres, Mike! ¡Pipirín, chingao! ¿Estás oyendo aquí a la experta? ¡No eres! Pues sí, Pipirín, pero que te la haga una vieja, no tú. ¡Ah, chingapo! Ahí sí, ahí la fallamos. Porque el ano es sano, ¿no? Y tiene las mismas terminaciones nerviosas, pero que sí se lo esté dando el compadre. No, ahí sí no. Ahí no, pero no. Te digo porque suele pasar que sí, puede haber algunas dudas. Cierra los ¿no? ojos, se siente no, igual. No, pero te estoy diciendo. Y luego tú que traes las pinches uñas pintadas, pues... Pues, ¿qué tiene? Imagínate estas manos en un... Sí. ¡Ah! Sí, dice. En el espejo igual, pero... ¡Soputama! Ok, les voy a enseñar una técnica para poder masturbar, porque los hombres usualmente pues se ponen, como bien lo decías, esta fórmula de utilizar como los deditos, empiezan... ¿Por qué mejor no le agarras el micrófono? Para que agarre el... Ándale, okay. Sí. ¿Eh? Tú agarras. Ok, entonces, usualmente hacen los caballeros como este movimiento, si no ya le van sumando, pero ahí les va, chicos, una que puede funcionar. Se sientan en su mano, un ratito, se llama la desconocida, ¿la conocen? La desconocida. Te sientas en tu mano un ratito y se te va a dormir la mano. Entonces ya después empiezas a masturbar y vas a decir, oh, ¡ay, parece otra mano! No es mi mano. ¡Esa es buena! ¿Qué tal? ¿Te la sabías? No. O si no, si eres diestro con la zurda, entonces vas a decir... ¡Se me sala! ¡Ay, salado ya está después! ¡Calma! ¿No has probado? Entonces, con la zurda también, si eres diestro, de esa manera te puede ayudar, ¿vale? Okay. Otra que también puede funcionar, el casquito. El casquito es, lubricas tu palma de la mano y vas a estar haciendo este movimiento en el glande. Si eres una persona como Mike, ya te vamos a decir así, cocha, que no tiene circuncisión. Ah, okay. No estás pensando mal. Retraes un poco para que quede expuesto el glande y entonces puedas estimular de esta manera. Déjenme decirles, chicos, que haciendo este movimiento de una forma contundente, pueden ustedes, los hombres, también tener el famoso squirt. ¿El refresco? No. Te sacas un squirt, pero del... Te falta ver más backs. Te hace falta ver más backs. Estoy aprendiendo, güey. El squirt. Yo porque... Silvia, el otro. No, Silvia, yo sigo a Silvia. O sea, y pues obviamente... Ahorita para la voy a seguir. El squirt, haz de cuenta que... ¿Por dónde se va usted? Es chiste. El squirt es como cuando está charoleando una pared, así. Así más o menos. Así, igualito. Igualito. En las películas para adultos es muy conocido, ¿no? Por un chorro que sale a propulsión. Y los hombres también lo pueden tener. Creeríamos que nada más esto le corresponde a las mujeres. Pero el hombre también lo puede hacer. Puede ser incluso antes del orgasmo o después del mismo. Entonces, nada más permitir que no baje la erección, empezar a estimular. Hágamelo para acá, que se me va. Pues chingado, ya no sé ni qué estoy haciendo, hija. Es que lo ponen nervioso. No, pues es que... ¡Póngale la boca! Bueno, está bien ya. Entonces, empezamos a hacer ese movimiento y puede funcionar bastante. Ay, mira, me lo pone bien paradito. Ok, ahora.
otra que puede funcionar se llama la mariposa. Y esta, van a pensar, pero necesito agarrar las dos manitas. Entonces me lo voy a poner aquí y hacemos este movimiento aquí. Y empezamos a hacer esto. Ok. No me llega a las rodillas, tú. Aquí. A mí no me llega hasta acá las rodillas. Es... No, pero ahí no donde... Ahí agarro el pescuezo ahí. Sí. Hacemos este movimiento. O podemos hacer esto. Mariposa, señora. Esta es la mariposa. Con las manitas extendidas y lo hacemos de esta manera. Pero si quieres, lo puedes abrazar así. Y este se llama el abrazo de oso. Y hacemos este movimiento. A la chingada. ¿Ok? Ahora podemos hacer también la mariposa invertida. Que hacemos esto y... ¡A la madre! ¡Ay, Jesús! ¿Ya vieron? Oye, hay un chorro y ustedes nada más están así, pues, ¿qué es eso? Tan pendejo uno, ¿ah? Pero es lo que te digo, uno no sabe y yo pienso que eso es padre, porque de verdad, la gente que nos está viendo, claro, y mucho joven que también te está viendo, dices, ¡ah, hijo de la chingada! Porque yo te voy a decir una cosa, con el debido respeto, yo creo que tú como papá no le dices a tu hijo cómo hacerlo, porque no sabes. Es correcto. No sabes. Por eso hay que practicar muchas veces. Se dice que de 2 a 4 veces que te masturbes a la semana también ayuda para evitar el cáncer de próstata. Entonces... ¡Ya nos salvamos, Pipirín! ¡Ya lo hiciste! Aparte hacemos dinámica de pareja. ¿A juego, sí? 4. Sí. ¿A la semana? A la semana. Pero no te vayas a pasar de ahí, Pipirín. No, porque ahí ya. Me da el torzón, hijo, la chinga ya. No, ahora sí te desmayas a la chingada. No. Oye, hombre, qué chingón, qué padre, ¿eh? Ahora, les voy a enseñar una posición para que puedan masturbarse. Sí, claro. Sí. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Digo, yo no la puedo practicar porque si no va a ser muy caro el programa, pero sí, ¿me puedes ayudar tú, Pipirín? Claro. Sí. Por favor, Pipirín. No me voy a encuerar, no. No, 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 para nada, nada más ponte de pie. Lo que van a hacer es que en su cama, vamos a suponer que esta es esa la cama. Esa chinga madre. No, no, párate, párate. No, quieto, cabrón. Ve, párate. Ve, ve. Ah. Yo ya me acosté. Ya me di cuenta. Te vas a poner sobre tus rodillas. ¿Aquí? Sí, no, yo me iba a quedar. Ok, cuidado. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú vas a estar estimulando con una mano, ¿ok? Como las técnicas que te mostré, porque esta va a ser... ¿Cómo las qué, perdón? Las técnicas que te mostré. Bien, así. Con tu mano, ¿qué eres? ¿Diestro o zurdo? Ahí, de las dos. Oh, sí, se me cansa pero, una. Pero derecho. El, derecho, ok. Entonces tú empiezas con la derecha. Ok. A hacer la técnica. ¿Cuál técnica te gustó más? La mariposa. La mariposa está buena. Pero la invertida. Pero necesito que nada más uses una mano. ¿Entonces come mariposa mocha o qué? Con una ala. Okay. Ya chocó en un carro la mariposa. Vamos a suponer que utilizas tu técnica. Okay. ¿Te acuerdas? Tu técnica que ya la tienes dominada. Yeah. Entonces tú vas a estar haciendo tu práctica y te queda la otra mano libre, ¿cierto? Sí. Ahora sí, vas a poderte poner, ponte en 4, así. Ajá, muy bien. Te vas a estar dando tu placer y con la otra manita vas a ir hacia atrás. Y vas a, no tan atrás. Y vas a poder ir bajando tu manita para buscar tu próstata. No sabe ni dónde la tiene, hombre. Sí, tengo, sí. Sí. Pues puedes buscarla un rato. Sí. Ya se la encuentras. Y eso es. ¡Ay, estas son mis nalgas! ¡Ya me la encontré! ¡Ya me la encontré! Esa es una buena posición para poder estimularte. Hijo y también estar practicando en la estimulación trasera, buscando placer en tu punto P. ¿En tu punto qué? Punto P. ¿P? P de próstata. De próstata. De próstata. Y el G. No te me pongas atrás, no te me pongas atrás. Ah, ok. Es punto G para mujer, así punto es. P para hombre. El hombre. ¿Y yo por qué sentí mi punto G ahí? Le voy a cambiar el nombre porque. Bueno, Pipirín, total. Aquí el desmadre ya. Es que ya eso, se me durmieron las putas rodillas. Eso es como un candado, güey. Sí, es pero eso también de que se te duerme la mano, ¿eh? Y sientes otra mano. Otra mano. Ay, no es esa tuya. Es buena, esa es a una buena técnica. Gustó, a mí me gustó el hecho de que te pones la mano acá y se te duerme. Eso está bueno, ¿verdad? Eso está con madre. Le puedes pedir a tu compa, güey. Güey, siéntate arriba de tu mano. Oye, pero al cabo ni la vas a sentir, güey, que es tuya. Y que te la preste, güey. Pues ya a mi edad se me duerme todo cuando voy al pinche baño, hija. Se me hormiguea todo esto, güey. Ya no tienes problema.
qué gracias, felicidades. Un aplauso gracias. A ella. Un aplauso para Silvia, por favor. Y háganlo. Oiga. De veras, porque si no, al ratito te mueres y dices, ¿qué pasó? No hice nada. Nunca me metí el dedo ya. Ni me conocí. No, tampoco. Mis placeres. Oye, y pues obviamente Silvia la podemos encontrar en las redes sociales. Silvia de Ochoa, pero tiene ahí como que un juego de palabras, ¿verdad? Silvia. Silvia de número 8A. Silvia de Ochoa. De 8A. Así te podemos ir en Instagram, en Facebook. En Twitter, en todas las redes sociales. OnlyFans. No, señor. Ok, qué bueno. No, señor. Me encuero en Instagram, así que tienes, no. Tienes, obviamente, ahí sus lineamientos. Pero, aparte, también te pueden preguntar. La estoy buscando. Para dudas, ¿no? No es por nada, pero ya me diste like, ¿eh? ¿Allá? Sí. ¿Cuándo? Ahorita yo les tomé una historia de que yo, ay, míralo, cómo le hace esta yaya acá. Pues todavía todo. ¿Cómo yo te etiqueté y no me diste like a mí, cabrón? ¿Eh? ¿Pero qué tal el puto susto que te di? Algo te di, dice. Oye, y aparte te pueden pedir información, claro. Aparte pueden agendar, traigo yo CBD aquí en la Vinci mano, que se me durmió. Sí, aprovecha. Yo con el pisotón no sentí el dedo y ahorita menos ya. Oye, nos vamos a un musical de Farafara Time. Aprovecho que traigo la mano ya dormida. Dijo. No, hombre, gato. Ya, no, hombre, préstamela. Vamos a venir así como muñeco de ventríloco, ¿sí? ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito programa el día de hoy! Oye, y aparte, accesorios. Sí, tenemos la línea de Passion Vibes de juguetes. Okay. Y también, si me permites, para todas las mujeres que se van a casar, para las amigas que se quieren reunir o simplemente un cumpleaños, me pueden invitar y les llevo un show para que ustedes aprendan estas técnicas. Para que, sí, claro, imagínate, pues todas las vírgenes que voy rescatando ahí para que sepan por qué los espera. Claro, ya en el matrimonio. No, las mujeres llegan vírgenes. Sí, vírgenes todas. Y. Ni modo. Y ¿Y los juguetes los manda a domicilio? Vibrando, se van caminando así. Ahora mira. Pero no llevas ejemplares de carne y hueso, ¿verdad que no? No, llevamos los juguetitos como los que traje en la ocasión pasada. Luego te mando uno. Por favor. Por supuesto. Quiero un tostori. Sí. Y vos, Lajir, me hacen falta esos. No, juguetes para. Ah, de sex show. ¡Ah! ¡Ok! ¡You got it! Imagínate con el Bond Lightyear. No. Al infinito y más allá. Es para mi colección, güey. Ah, no, güey. O el Woody con la riata. Hay una serpiente en mi bota. Oye, pues qué padre que también digas, menciones eso, porque pues las chavas que de repente, oye, qué padre. Aparte que lo hacen como divertido. Sí, ya, los strippers ya no, mejor llevar a una maestra que te enseñe cómo cochar y pues gana el marido también, imagínate. Claro que no, y aparte... Gana el marido. Llevan strippers. Claro. Ganan los dos. Ganan los dos, por supuesto, porque también si a lo mejor ya tienen 20 años de casadas y quieren darle un toque diferente a su relación, pues va Silvia con todos sus amigos... sus juguetes llenos de pila. Excelente. Y ahí les enseño cómo se utilizan, por dónde se lo meten, todo, ¿verdad? Todo, sí. No decimos tantas cosas. Pero bueno, fuerte el aplauso para Silvia de Ochoa, por favor. Muchísimas gracias, Silvia. Qué chido. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros. Pipirín encantado también. Fascinado. Obviamente. ¿Y qué les parece si nos vamos a un musical con Farafara Time? Y nosotros aquí por mientras... nos despedimos y le preguntamos otras cosas a Silvia, ¿les parece? Farafara Time. Algo que viene el primer material de Farafara Time para que lo descargue todas las plataformas digitales, porque llegó la yaquecita, primo. Pero queremos ver esta noche las manos arriba, 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 arriba. Que quise mucho en Sonora, que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora. Yo tengo
sirenita. Hoy nada más está la música de Fara Fara Time, de mi compadre Carlos Leal, que yo les acordé un compadre. Y todo lo ya que dice, pues que te traes un millón. Y yo les contesto a todos que yo me caso con yo. Y todo lo ya que dice, pues que te traes un millón. Y yo les contesto a todos que yo me caso con yo. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Señor, ya estoy practicando yo las acá, la posición de catcher acá. La catcher. Ay, juega la chica. ¿Cómo vieron todo el rollo, va? Todo, compadre. Calladitos, hijo de la chica. Mi compadre Fran ya tiene como media hora así con la mano acá abajo. La baqueta ya estaba sola, así lo dice. Ya nomás toca con una mano. Qué chingones. Ahí están los muchachos de Carlos Leal y Fara Fara Time. Queremos agradecerles también porque todo el equipo de audio en esta ocasión es de ellos. Muchas gracias. Esos camionzones que traen ahí. Ay, pues, que viene la banda El Recodo, que no. Carlos Leal y Fara Fara Time, compadre. CL Producciones, compadre. CL Producciones. Con X, al último, para que nos sigan las redes sociales. A ver, ¿cómo que con X? Con X. ¿Producciones? Producciones, así es. Ok, ¿por qué? ¿Por qué con X al último? Porque con S no se pudo, compadre. Lo puse, o sea, X, ya lo compadre. ¿Ya lo tenías registrado? Ya, no, como que no me dejaba en el Instagram o en las redes sociales, vaya. Ah, ok. Registrarlo, sí. Regístralo. Déjame, le pongo la X para cambiarle. No, me devolvieron la aceptación, vámonos. Ok, CL Producciones. Sí, ok, producción. Aparte se ve más chido, ¿no? Sí, no, se escucha perrón, güey. Más fresado, güey. No, la verdad, dije producción X. Ay. Con X al último. Con X. Exactamente. Con una X. Pipirrín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mike? Pipirrín con una R. Con una R, así. Con una R nada más. Con una R. Ellos son con X. Ah, y le estamos diciendo que todo el audio es de Carlos de. Ah, ok. Escucha perrón. Está perrón, manito, qué bueno. Gracias, mejor, a la orden. Muchas gracias, qué bueno. Y no, y tú nomás le hablas y sí, voy, güey, gratis. Gratis. Ah, neta. Sí. A Veracruz, güey, sí. Gratis, van a Veracruz, güey. Ah, sí, no, y aparte tienen pegar. El camión ese y tienen un avión de paquetería. Ellos, CL Avionex. ¡Ah, hijo! Así se llama. Está chingón, qué bueno, ¿eh? Felicidades, muchachos. Muchas gracias. Y no, hombre, ¿de qué? Mandan ahí todo. Oye, ¿puedo mandar un saludo? No, fíjate que... ¿Qué, güey? Pues no. No, pues tienes razón. Te creas, güey. No, tú pues manda sí. Los saludos que quieras. Ya no te la acabas ahorita con lo que te hice. Te entró doblada, cabrón. Manito, yo quiero verme. Wey, quiero ver mi pinche actuación y quiero ver lo que hiciste. Ahora sí que te la bañaste. Ahora sí que se... Te la mamaste. ¿A poco se espantaron ustedes? Me pasé de pendejo, ¿va? Ahí está la pinche actuación. Si no veniste a ver a cualquier pendejo. No, me te pasaste. Hay una señora que todavía trae una pinche palomita aquí. ¿Tu esposa? No, mi esposa, güey. Se puso, vaya. No, ahorita que fui allá a que me regalaran tantita, me dijo, no te pasaste. Pendejo, me dijo. Y ahorita no, y también me dijo, hubiera estado con madre porque nos ahorrábamos el avión de regreso. Y más caro. Te iba a salir más caro, pendejo. No, hombre, te enterramos aquí en la presa de la boca. ¡Culero! ¡Ah, no es cierto, no es cierto! ¡Culero! ¡Larga vida! ¡Anda, pipirín. Cabrón! Larga vida, ¡anda! Un placer haberlo tenido por última vez. ¡No!
No, te creo. Mañana te voy a hacer examen de azúcar, pendejo. Ay, güey, la chica. Quiero mandar un saludo muy especial esta noche, si usted me permite, a través de su programa que nos ve muchísima gente de la República Mexicana y Estados Unidos. Sí, señor. Quiero invitar a todo el público que sean tan amables de acompañarme el día de mañana. Ajá. Mañana empezamos nuestra gira, mañana estamos en Cancún, en el auditorio Estoa. Ahorita nos mandaron mensajes, regresaron la lana, güey. Digo, regresaron el boleto. ¿De quién? De los güeyes que iban a verte mañana, vieron la mamadita esta que te aventaste. Oh, ya no va a venir Pipirín, no. Y regresaron el boleto. Quiero decirte que ya está agotado por la mamada que hice yo aquí. Ya, huevo, huevo. ¡Es un chingón, güey! Exacto, exactamente. Le sacó un pedo al mamá. Cancún. No me interrumpas, espérate. Perdón, porque perdón. Me olvida, cabrón. Perdón, ¿estoy aquí contigo? A toda mi gente, a la gente de Cancún mañana. Cancún. Auditorio Estoa. 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 Okay. Mañana es martes, ¿no? Mañana martes. Mañana martes, Cancún. Miércoles, Mérida. Auditorio Armando Manzanero. Ah, excelente, muy bien. El jueves, Acapulco. Y viernes y sábado, si son tan amables, Ciudad de México, El Cuevón. Y el domingo cerramos la feria nosotros allá en Veracruz y Lanilán. Bueno, no la cerramos. Vamos a trabajar. Ok, sí, porque... Así estamos, bendito Dios, gracias al público que nos apoya y para que nos lleve y que nos vea. ¡Qué chido! Y vendré pronto aquí a Monterrey a hacer teatro. Ya deja algo. ¿Eh? Ya deja algo, güey. ¿Ya te dejé ahorita? No, o sea, deja una pinche fecha disponible. ¡Puta presión, así! Ya hipertenso y la chingada. No, pero ahí los espero. Mira, están pasando las fechas aquí en la pantalla, ¿no es cierto? Oye, qué producción. No, porque no se las dije a producción, pero ya se las dije. No, pero en tus redes sociales, por favor, para que te sigan ahí. Claro, y ahí que pueden sí. ver las redes. Tenemos una red que nosotros... A mí no me hables así, cabrón. No, espérate. No, te avisaba que en esa cámara. Bro. Ah, Show de Pipirín. Show de Pipirín en YouTube y Show de Pipirín en Facebook. Si usted ocupa Instagram... Okay. Arroba comediante Pipirín. Ahí estoy. Para que me sigan, cabrones. ¿Y el eslogan cuál es? ¿El qué? El eslogan. El eslogan. Ajá. Todo el humor en una nariz roja. Hijo de la chingada. Muy bien. Ahí está. En una nariz roja. ¡La chingada! Oye, ahí están las redes sociales de Pipirín para que lo sigan. Ahí están, mira, ahí están. Ahí están apareciendo, es así. Y aparte, también para que vayan a verlo en las diferentes ciudades que se está presentando un Acapulco, show. Acapulco mañana. No, Cancún. Ay, Acapulco. Cancún. En el... Estoa. Estoa. Cancún. Ok. Vale. Y pues... Miércoles Mérida. En el Armando Manzanero. Armando Manzanero. Excelente. ¿El jueves? El jueves tengo un evento en Acapulco. En Acapulco. Ok. Que es privado. ¿Es privado? Ah, pues vamos a estar un cantante de aquí. Ajá. Y yo. ¿Quién? No puedes decir. No, sí, no sé, yo lo puedo mencionar. ¿Cómo? Nomás no digas su apellido. Que la chingamos. Es un apellido que casi no es de aquí. ¿Quién? ¿Quién va a estar contigo? No, mañana. No, mañana. ¿En Acapulco? No. En Acapulco, sí, en Acapulco. Ajá. ¿Quién? Elías. Ah, ¿poco va a estar contigo Elías Medina? Elías Medina el miércoles. Qué chingón. Damas y caballeros, con ustedes, Elías. Ándele, pendejo. Una broma por otra. La señora más dijo, ¡oh, mira Elías! ¡Corre por la papaya! Oigan. Y el Cuevón, viernes y sábado, Ciudad de México. Excelente. Yo estoy presentándome este viernes 26 de mayo en Houston. En la arena Theater. Fíjate que lo quiero mencionar aquí. Hace rato hice un live. Sí, te lo quiero mencionar a ti también. Tengo una mala experiencia la última vez que fui a Houston. Ya no es broma, ya no es nada. Terminé el show muy, muy apenado. Sí, muy triste también. Porque es la única vez y la última que me ha pasado en estos 15 años que tengo de carrera. La gente se acerca a ofrecerte una bebida abierta, de cuenta así, un vaso ya con un whisky preparado, un tequila preparado, shot de whisky, shot de tequila. Y ahí raza que de repente es algo intensa. ¿A qué me refiero? Oigan, sí, muchas gracias, compadre. Y luego de repente, yo también, y ten, dame chance, carnal, porque déjame trabajar. Y la Arena Theater, yo creo que ya te ha tocado trabajar ahí, es como un palenque, haz de cuenta. Redondel. Es un redondel. Entonces tienen muy accesible el
el hecho de poderte dar una bebida. Entonces, pues obviamente yo les dije, hey, déjenme chambear, porque pues obviamente no me están dando agua, no me están dando leche, ¿verdad? Pero la raza, no, pues que ya le aceptaste a aquel, a mí también, güey, yeah. Porque a mí no. Entonces, tú sabes que en Estados Unidos, algunos, no todos, obviamente hay paisanos que se ponen algo intensos en ese aspecto. Entonces, total, yo ya llevaba 2 horas de show y desgraciadamente no pude darle un final digno a mi show. ¿A qué me refiero? Me tuvieron que sacar del escenario porque hubo una bebida de las últimas que me dieron, o si no es que la última, que no nada más era alcohol, estaba pues un poco alterada esa. Adulterada también esa vida. Entonces terminé en el hospital, esto nunca lo había dicho en el programa, terminé en el hospital, posteriormente canalizado y todo, porque me sentía muy mal. Al día siguiente yo me iba a dar show a Dallas, tenía gracias a Dios 2 funciones llenas, en Dallas, iba muy apenado, muy triste, la gente me empezó a criticar porque por ese show me tacharon de que yo era pues poco profesional y pues que era un pedote en sí. Entonces, claro que me pudo moralmente, yo decidí callarme, pero para la raza que me está viendo en este momento de Houston, obviamente parte, y yo creo que la gran parte fue mi responsabilidad de no poner un alto, pero tampoco quería desairarlos en sí a las personas. Pero para la raza de Houston que de repente está diciendo, no, es que este cabrón siempre cuando viene te queda mal porque no termina el show. He ido, gracias a Dios, 4 veces a Houston. Nada más una ocasión me ha pasado, pero he tenido giras por toda la República Mexicana y por Estados Unidos y nunca me había pasado. Únicamente me ha pasado en Houston y obviamente me apena, pero le reitero a la raza que vaya a ver el show a Houston. Boletos por Ticketmaster, 26 de mayo en la Arena Theater de Houston. Es un show de principio a fin, lleno de carcajadas, y les prometo que me voy a sacar la pinche espina, chingada. Eso, qué chingada, nombre madre. Te traigo a la chingada. Y va a haber barra de agua. No van a haber venta de alcohol. Así pasa, y digo, así pasa. Afortunadamente, desafortunadamente, luego la gente nada más sube lo malo, ¿ah? Exactamente, ya habían, eran 2 horas de show, Pipirín. Tú sabes que a la hora y media nosotros en un show gracias, público. Con permiso. Gracias, nos vemos. Ya llevaba 2 horas y por ese pedazo. La raza me tachó de que todo el show había estado mal. Yo lo digo dentro del espectáculo. Mucha gente, ya, muchas gracias. No, cabrones, seguramente tú en tu chingado trabajo te dice, quédate otro rato. Sí. Ahí todo está. El mundo tiene un horario, ¿no? Claro. Gracias, Pipirín. Desmáyate otra vez si quieres, hombre. Y para la raza de Tampico, en el Teatro Metropolitano, estamos nada más y nada menos que este 22 de julio. Junio, el Teatro Metropolitano. Tampico. Chingón. Tamaulipas. La última vez que fui, también me puse. No se crean. Oigan, y de Tampico, Tamaulipas. Pues en Toluca, cuando hicimos Toluca, saliste. No. Oigan, y nos vamos a Cancún también, precisamente. Ah, ya te espero. El 6 de julio. Ah, entonces ya no estoy. Yo voy mañana a Cancún. Agárralo de pretexto y te quedas allá. No, pues tengo que seguir la gira, manito. Oh, bueno, 6 de julio. Estamos... También no me den de tomar, por favor. Cancún, Quintana Roo. Estamos el 6 de julio en el Teatro Metropolitano. Órale. Y el 7 de julio nos vamos al Teatro de la Ciudad, creo. Sí, Playa del Carmen, Teatro de la Ciudad. ¿Por qué no le pasan unos pinches lentes a este tú qué? No, güey, pues es que está bien retirado el pinche monitor. Que el 7 de julio, ah, pues aquí Teatro está, de la Ciudad en Playa del está Carmen. Escrito. No los tengo, güey. No. Esos eran para echarte aire, pendejo, porque según tú te sentías bien mal, cabrón. Pues, pero ¿qué tal? No mames, no. Que me vea del toro. Paso, chingada madre. Que te vea del toro. Hijo de la chingada. Oye, y 16 de septiembre en Las Vegas, en el Michael of Ultra, con Adal Ramones, órale, La Cotorrisa, Teo González, Rogelio Ramos, su servidor, y Mario Aguilar y su servidor. ¿Tú, madre, por qué son 10 horas de show eso o qué? Son 3 días. ¿Tres días? No, te creas. No, es un show de aproximadamente 3 horas, pero nos alternamos 25 okay, minutos. Ah, qué bonito. Es un festival que se llama ALV. O sea, okay. A Las Vegas Comedy Fest. Ok, qué chingón, qué bueno. Felicidades. Vamos a brindar un fuerte aplauso a Pipirín, por favor. Gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo, te admiro, te aprecio. Muchas gracias. Agradezco tu disponibilidad, agradezco tu creatividad.
Agradezco tu buen humor y la verdad que desde que tengo el honor de conocer a este maestro de la comedia, porque bueno, 40 años de dedicarse a sacar sonrisas, que la verdad lo hace muy bien y no es cebollazo ni mucho menos, pues se dice fácil, pero son 40 años. Fuerte así el aplauso para el público. Muchas gracias, Monterrey. Por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, gracias a todos. Gracias a Carlos Leal y Farafara Time también. Y nos vamos a quedar con ellos con una rola chingona. Nosotros nos despedimos. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Ellos son Carlos Leal y su Farafara Time. Ya dijo, papá. Muchas gracias, padre. A lo que viene el volumen 2 de Farafara Time. A todos los borrachos de corazón. Se llama Corazón de Borracho. Y dice más o menos así. No llegaré a mi casa. Vale. Voy a buscar cariño de ti. Voy a encontrar a alguien que me haga que me olvide de ti, de tu ser y soledad. Hoy no me importa ponerme de mala copa. A ver si así borro de mi memoria todos los besos, caricias y palabras que me tatuaste al decirme que me amabas. Corazón de borracho, por más que tomo yo te sigo recordando. A mis amigos les dije que te he olvidado, pero es mentira. Por dentro estoy llorando. Corazón de borracho, canto canciones y comienzo a extrañarte. Besar mil bocas no me han hecho olvidarte. Pa' que me engaño, sé que siempre voy a amarte. Gracias, con permiso.